Si cuando te preguntan por tu posición favorita, dices... ¡Defensa central! Tú necesitas escuchar a la sexóloga Edelmira Cárdenas. Pero ¿por qué en lugar de empujar usted mejor no pone la Ferrari? Oiga, señores, la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas, esta mañana estamos en vivo. ¡Mrs. Cárdenas! Edelmira, hola, ¿cómo estás, querida? Hola, mis reyes hermosos, ¿cómo están? Buenos días. Aquí en la Ciudad de México un poquito de frío que invita a seguir entrepiernado. Oiga, por cierto, no felicitamos a Edel por su cumple, nos pasó su cumple cuando estábamos en la semana de premios, pero hay que felicitarla porque ya cumplió 16. No, pues exacto. Ya a sus 16, ya a sus 16. Feliz cumpleaños, Edelmira. Tarde, pero seguro, querida. Pero sincero. Sí, claro. En esta vida no existe nada tarde, con que se dé de corazón. Con que las den de corazón, todo está bien. Eso, está bonito, Edelmira Cárdenas. Fíjese que hoy con usted traemos un pollito aquí. Porque me llama la atención mucho el tema de hoy, Edelmira Cárdenas. Yo soy caliente, la neta. Entre la diferencia que hay entre ser ardiente y ser caliente. Yo le decía a los muchachos, que según yo, pero qué bueno que voy a hablar con usted, que no es lo mismo. Chino dice que sí. Yo digo que no. Pues es lo mismo, hombre, pues es calor, ¿no? A fin de cuentas, si eres caliente, eres ardiente. ¿Cómo, güey, no? Yo soy no, así, mi querido Chino, como siempre, tú atascado, todo me quieres, Chino, todo quieres. Pues que es lo mismo, hombre. Yo en la cama me considero ardiente y estoy bien caliente. No. A mí me parece que tú eres muy caliente y a la hora de la hora, nada de ardiente. Nada de ardiente. Edel, ¿cuál es la diferencia? Te apagas inmediatamente, no. No es lo mismo, es un tema que surgió justo por una discusión de tres amigos que estaban discutiendo quién era ardiente y quién era caliente, y me llaman por teléfono para preguntarme. El ardiente es quien intensifica su placer. Es una persona más apasionada, más intrépida, no le teme explorar en el terreno sexual. El ardiente, hay una constante de aprendizaje sobre un tema sexual que lo lleva a niveles diferentes, pero en contacto, en construcción con la intimidad, y obviamente su libido y apetito sexual está muy latente. Sin embargo, el caliente, así como dice la palabra, caliente, de la misma manera también, así como se calienta, se enfría. El sexo lo ve como un deporte nacional, va directo al grano. El caliente, ese sí dice a lo que te truje, Chencho. Ahorita es cuando, órale aquí y bye. Sin embargo, el ardiente intenta elevar aún más la práctica sexual, la lleva a otros niveles y se conecta sexualmente con quien está de diferentes maneras. ¿Me expliqué? 100% Edelmira, por eso yo decía que ven, si no estoy tan menso. Yo soy un caliente. A lo que te truje, es que sí, también pues, no hay tiempo. No, si hay tiempo. Vamos a platicarte, nos metemos a la casa. Si hay tiempo, Chino. Tú has dejado ir mucha paloma por esa rapidez que traes tú. ¿Sí? Por esa intensidad que vaya, ya. No, pues no te gusta trabajar a ti, hijo, ni en eso. Pues para lo que es. No, no, da que no es así, Edelmira Cárdenas, que para lo que es, que para lo que es. No. Mire, el caliente, hay niveles de ansiedad, por lo tanto... la mayoría de los eyaculadores precoces son calientes. ¿Por qué? No. Porque hay una inmediatez por llegar al placer. ¿Tú sí eres caliente, Chino? Entonces, baby. Obvio. Oye, so van a ser digo, los mejores obvio, dos minutos no, de tu Chino, vida, bebé. Con todo respeto, querido amigo, pero en realidad el que es caliente anda con una... En mi abuela decía, traes una apurancia. Así decía mi abuela cuando andábamos corriendo, se traen una apurancia. El caliente es, inmediatamente se enciende, rápido se erecta, rápido quiero introducirlo, rápido, vámonos con todo. Y así de, sin embargo, el ardiente es aquel quien le queda así como un buque de añejamiento después del contacto sexual.
¿Me expliqué? O sea, el ardiente va en una constante siempre de la búsqueda de aprendizaje, se apasiona más, busca la posibilidad de elevar ese contacto sexual de tal manera que lo que más desea es pues ser un buen amante. Oiga, mira, y eso también se trabaja, ¿verdad? Eso también se es algo que te tiene uno que poner en práctica, o ya le viene a uno ya de nomás así, porque así. Sí, o sea, tú ya más o menos lo deduces tú mismo y empiezas a tener ese comportamiento. No, don Cheto, definitivamente eso se trabaja. Es una inteligencia erótica o una, así como decimos, hay que tener inteligencia emocional, también hay que tener una inteligencia sexual. Es cómo empezar a dejarse fluir, es cómo ir rompiendo tabús, prejuicios, miedos, vergüenzas, culpas, y dejar de ser también un ignorante en la cama. Porque una de las situaciones más importantes de la sexualidad es cuando nos conectamos a través de las emociones. Muchos hombres pueden decir, ay sí, ¿y para qué quiero amor? Y pues, no, yo hablo de emoción, y emoción es identificar que en ese momento yo me siento contento o contenta, entonces disfruto a través de mi estado de felicidad, y al mismo tiempo si me siento frustrado, si me siento triste, si me siento excitado, cuando yo conecto con esa emoción, en automático también nutro. ¿Y por qué digo nutrir? Pues así como en el alimento necesitamos diferentes nutrientes para mantenerte en salud, en la parte de la sexualidad también necesitamos nutrir con emociones para enaltecer la vida sexual. Buscar ser ardientes, familia, eso es lo que hay que hacer. Vamos a regresar con preguntas para Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México, esta mañana de 19 de noviembre. ¿Tiene usted alguna pregunta que tenga que ver con estas cosas de dudas y algo del sexo? Regresamos con esas preguntas. Números en cabina, Chino. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. O también le puede escribir Don Cheto al aire en sus redes sociales. Ajá. Para que se lo haga directo. Ándale, tú sí sabes. Sí, señores, la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas, con nosotros esta mañana. ¿Tiene usted alguna pregunta para ella? Es momento de que se la haga a los números en cabina. Chica Ferrari. Al 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. ¿Ya se lo sabe? Ya. ¿Quién la viese? ¿Quién dijiese? Estoy ahí está en su casa todos los días. Ayer. Ayer. Ahí está, ¿verdad? Oiga, estoy en Instagram con Don Cheto al aire. Mándeme una pregunta que le quiera hacer a Edelmira Cárdenas. Don Cheto, ¿cómo está? Buenos días. ¿Puede preguntarle a Edelmira qué es el PrEP y el PEP para el VIH? Lo que pasa es que mucho de lo que hoy se está estudiando y para prevenir... Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, Edel, sí te escuchamos. Edel, sí te oímos. Edel, ¿se le cortó? Bueno, no, yo les vuelvo a contestar. ¡Ay, usted qué! Claro, señor, yo tengo respuesta. No sé. sí, pues ya le contesté, no sé yo. Pero Edelmira, ahorita nos conectamos otra vez con ella. Tengo muchas preguntas. También sobre el DIU, el DUI. El DUI. ¿Cómo es en inglés? IUD. 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 Ok, y en español. El DUI es el otro. DU, ¿verdad? DU. El DU. El DU. ¿Cómo se llama en. ¿El qué? ¿En inglés? IUD. ¿El DU? IUD. IUD. ¿Qué bien sabe, chino? Uno tiene que estar preparado. El PrEP, yo sé lo que es el PrEP también. ¿El PrEP qué es? Es una pastilla que se toman las personas para... Es una vacuna, pero tomada en pastillas.
contra el VIH. Previene el 99% de contagios de VIH. No el resto de las enfermedades venéreas, como sífilis, gonorrea o clamidia, pero sí previene el contagio del VIH y es, dicen que del 90 al 99% de efectivo. Mucha gente lo está usando, sobre todo la mayoría de la gente de la comunidad LGBT. Ajá. Todos usan el PrEP, es una pastilla que se toma de forma diaria, señor. Ok, Edelmira, ya estamos de regreso contigo. Ah, no lo pudo haber dicho mejor, mi querido amigo. Sí, así es, pues es sí. Una terapia médica antirretroviral, pero muy bien, querido amigo, está usted bien informado. Pues cómo no, si aquí trae la caja. ¡Ay, ya estoy viendo la caja! No se crea, dice Rosy. ¿Cómo está, don Cheto? Buenos días. Acabo de tener un bebé hace 3 meses y hace 2 meses me pusieron el anticonceptivo DIU, que en inglés se dice... IUD. 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 De cobre. Y según eso no tiene hormonas, pero mi pregunta ¿es normal que no tenga nada de ganas de tener sexo con ese anticonceptivo puesto? No, don Cheto, no. Aquí, y queridos amigos, aquí la situación tiene que ver que está cansada, está dedicado a la crianza, el niño, el bebé absorbe mucho del tiempo y de la energía. Yo lo que le recomendaría es darse el tiempo para disfrutar su maternidad y también darse el tiempo para disfrutar de su vida sexual. Hoy es un descubrimiento cómo combinar su etapa de familia o su etapa de maternidad con la etapa también de seguir siendo un amante. Hay que tener mucho cuidado porque no hay que dejar ni uno ni el otro. Vamos con Arturo, línea número 1. Tiene una pregunta interesantísima para Edelmira Cárdenas. ¿Cómo estamos, Arturo? Muy bien, don Cheto. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, vale. Aquí informándonos con Edelmira, aprendiendo. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, mire, don Cheto, mi esposa no soporta que le toque los pechos. Ajá. De hace unos, no sé, unos 6-7 meses para acá, antes todo estaba perfecto, pero de ir para acá no soporta solo que cuando tenemos relaciones no hay problema, pero otra cosa ya no. ¿Pero hubo algo que pasara como tuvieron un bebé o algo cambió? La apachurraste de más, no sé. O sea, que le lastimó por la pachurra. Pues también es que se agarra en público. Sí, así de... Tenemos una niña de 1 año y medio. Ok. Uh-huh. Mira, la solución, pero... cámbiala, la que sigue. Ya te digo. Edelmira, ¿a qué se deberá? ¿Será una cuestión psicológica? Sí, definitivamente. A ver. Para empezar, me dices, Arturo, que cuando tienen actividad sexual no hay ninguna molestia, no hay ninguna incomodidad, solo cuando tú te acercas de manera... Haz de cuenta, está cocinando, tú llegas, te acercas, la tocas y no le parece. Exacto, sí, siente desesperación, no aguanta sentir que le estoy tocando, que la estoy tocando. Le da, no sé, un tipo de ansia. Pero eso, Arturo, nunca le había sucedido antes de... ¿O desde cuándo sucede esto? No, eso empezó a suceder como a los meses después de que tuvimos una niña. Que la niña tiene 1 año y medio ahorita. ¿Y si la sigue amamantando? No, ya no. Okay. Lo que pasa, obviamente hay que revisar qué es lo que está sucediendo. En algunas mujeres, ojo, en algunas mujeres, esa parte del cuerpo la identifican totalmente como... como que no es mío y como que eso pertenece a mi bebé y de aquí doy vida, le damos un significado o un simbolismo de que no tiene nada que ver con una actividad placentera y de conexión con mi pareja. Aquí el asunto sería, y valdría la pena, Arturo, que platicaras con ella, es qué pasa, qué sientes, qué te molesta, qué te incomoda, pero dirían por ahí, el tonito es lo que me jode, decía mi papá. El asunto es acercarte y comunicarte, porque ella lo que veo es que lo ve como algo agresivo, algo violento, algo que no le gusta. Y bien dicen que fuerzan y los calcetines entran. Y sí tiene tanto que ver con una parte psicológica y emocional que en el contacto sexual se le olvida. En el contacto sexual justo... Sí, si logra disfrutarlo, entonces es ahí en la sexualidad donde liberamos también nuestra mente y nos dedicamos a disfrutar algo que en nuestra vida cotidiana
que estamos al 100, diría Don Cheto, al millón son, ahí nuestra mente se hace presente, el calificativo, la vergüenza, la culpa, y aparece también el miedo. Vale la pena, Arturo, que platiquen de eso. Si no, dile que me llame, le puedo dar terapia en línea y podemos trabajar el asunto. Eso. Mira, otro que también necesita trabajar el asunto contigo en línea es mi amigo Carlos, que dice: Don Cheto, ¿cómo está? Lo escucho aquí en Fresno. Tengo 44 años de edad y hace un año no tengo apetito sexual. No tengo ninguna enfermedad que diabetes o hipertensión, solamente la falta de deseo y no sé qué hacer. Creo que sigue la línea telefónica, línea número 4 está. ¿Cómo estamos, Carlos? Buenos días, Don Cheto. Oye, vale, pues leí tu mensaje. Ya, qué bueno que pudiste hablar a la línea. ¿Algo más que se me haya pasado o es básicamente eso que le dije a Delmira? No, pues fíjese, es que ando bien preocupado, Don Cheto. Ajá. Yo antes era como burro sabanero, oiga, y ahora no soy ni pony. me encanta tu comentario de que no soy ni pony. La pregunta es, ¿tienes estrés? Pues yo manejo mucho, oiga, manejo 12, 14 horas diario. Ah, pues ahí está. No sé si será por eso, pero tengo una inquietud, doctora, también. Oiga, fíjese que yo tuve una novia muy guapa, una mexicana jalisciense, hace como 2 años, y pues las cosas no se dieron con ella, pero ella me amenazó, me dijo que si yo no iba a estar con ella, no iba a estar con ninguna más y que me iba a mandar a tumbar mi, ya sabe. Y pues... yo antes, yo era de los que yo 3 veces al día y 3 veces en la noche y el mañanero y el recontramañanero, y ahora pues nada de nada, oiga, no tengo apetito, no tengo nada, estoy como niño recién comido todo el tiempo. Oye, pero la pregunta sería, ¿ese cansancio que tú traes también lo vives en tu día a día? ¿Estás cansado? ¿Estás ansioso? A ver, te voy a platicar y por cuestiones de tiempo de radio. El deseo sexual en realidad tiene que ver con el deseo de vida. Y el deseo de vida es cómo le voy dando tiempo a vivirla, a disfrutarla, a gozarla. Cuando tú trabajas entre 12 y 14 horas, lo que recibe tu cuerpo es tensión y adrenalina, sobre todo al volante. Por lo tanto, esa tensión que tiene tu cuerpo y ese cansancio lo llevas definitivamente a tu vida sexual. La amenaza de esta chica, eso queda en tu mente y te preocupa. Eso es lo que realmente bombardea tu pensamiento sexual. O sea, la vida es muy sencilla, pero la mente es quien la complica. Esa es una. Y la otra, sí tienes que hacerte algunos chequeos, porque si antes tenías una actividad sexual súper fuerte, hay que revisar la parte de la salud, sobre todo la salud cardiovascular. La baja de deseo sexual después de los 40 años tiene que ver, ahí les va, tensión, ansiedad, fármacos, depresión, cansancio, agobio, alcoholismo, cigarros, uh-huh, sustancias para mantenerse despierto y muchas horas sentado, tu área genital se ver totalmente repercutida también, y tu mente tan preocupada por llevar la carga, por trabajar y por llevar el dinero a tu casa, eso hace también que tu deseo sexual baje. Pero lo podemos trabajar, no te preocupes, pues lo podemos trabajar en terapia con mucho gusto, porque eso de burro en primavera, lo más importante, como dijimos hace un momento en el programa, lo ardiente es más importante que lo caliente. Eso, Edelmira Karen. No, yo estoy igual que mi compa. ¿Cómo? Todo el tiempo sentado, por eso no naranja dulce, ningún partido, ¿vale? Ay, pero 40 años. Bueno, yo estoy doble, porque yo tengo doble que él. No estoy doble malo. Oiga, Edelmira, le mandamos un abrazo grande, la mejor sexóloga de México. Hoy enfatizó mucho que ella está haciendo terapia en línea, lo cual ha ayudado a muchas personas que escuchan este programa con las terapias personales que da en línea. Yo de verdad que se lo recomiendo mucho. Si tienen algún problema, alguna pregunta, manden un mensaje directo ahí a sus redes sociales, que son, ¿cuáles, Edelmira? Gracias, Don Cheto. En mi Twitter e Instagram, @sexualmenteedel, y en mi Facebook, edelmira.mastersex. Un abrazo, Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México, con nosotros los viernes.
platicarle porque experto advierte sobre una invasión a la Tierra, pero una invasión que no tiene que ver con hombrecitos verdes que van a llegar armados a acabarse el planeta. No, señor. No. Y es que este experto, Don Cheto, está asegurando que la posibilidad de una invasión, el profesor Anthony Ricciardi, que es experto en ecología de especies invasoras, dice que hay microorganismos extraterrestres que debido a la llegada a Marte se pueden pegar a las naves o a los equipos que traen los expertos, la gente que va de la NASA, y estos van a generar no solamente pandemias, sino enfermedades catastróficas para la humanidad, porque van a venir hongos, bacterias, microorganismos que no conocemos y que no estamos preparados para atacar. Entonces, ven, ahí va a venir la siguiente desbarajusti. Mejor que vengan los extraterrestres y que digan ya, malditos humanos, son nuestros y ya. Dice que estas cepas bacterianas, Don Cheto, pueden acabar con una población entera en segundos porque no es algo con lo que estemos acostumbrados a sobrevivir. Ajá. Y además, imagínese, si el coronavirus nos está matando a mucha gente, imagínese ahora una bacteria o un microorganismo proveniente de otro planeta que sobrevivió el viaje de regreso a la Tierra con temperaturas altas o bajas que no estamos ni siquiera nuestra cabeza ni siquiera las puede imaginar. Sí, claro, o sea que si sobrevivió eso, es capaz de sobrevivir los tacos de Don Tifoidea que se ponía ahí. Los tacos de dólar. Los tacos de Don Tifo que se ponía ahí por las vías ahí de Zamora, Michoacán. Ahí. Los tacos de Don Tifoidea. ¿Me explico? No, sí. Los tacos de Don Tifo era, te comías un taco y grabas. ¿Y si sobrevivías? Si sobrevivías, ya fregaste. Ya te mandaban llamar así a hacer un documental. Sobreviví a los tacos de Don Tifo. Recuerdo que llegué y me comí dos. Inmediatamente empecé a sentir así. Pero, yo no puedo creer que le decían los tacos de Don Tifo y seguramente estaban llenos todos los días. No, me comían las tortas ahí que hacía de como de bistec. Ah, que eran una chulada. ¿Y le decían Don Tifo? Y le decían Don Tifo. Sí, pues. Chulada. Eran de perro. También había unas de chorizo muy buenas. ¿Y él sabía que le decían Don Tifo? Sí. Yo creo que ya a esa altura ya sabía que le decían Don Tifo, aunque en realidad él no se llamaba Don Tifo. No, pues claro que no. No, pues le decíamos Don Tifo. Ok, entonces así es como nos van a acabar los extraterrestres. Bueno, pero ahora también, primero que regresen las naves. Segundo, que no cuando llegan las desinfectan y no sé qué tanta más. Sí, pues, pero... Sí, ¿qué te hace pensar que esa desinfección les va a hacer algo cuando ya vinieron de regreso a la Tierra y sobreviven los microorganismos? Todo el rosy que hay con la atmósfera. Si nos toca, nos toca. Eso sí, vale. Yo como que eran... Ya viví. ¿Por qué? Sobreviví a los tacos de Don Tifo, vale. Estoy capacitado para sobrevivir cualquier cosa que venga del espacio exterior. Don Cheto. Al aire. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de NotiJet. Damas y caballeros, bienvenidos a NotiJet. ¿No sueno como con poquita gripa? Sí, poquito, pero sí muy leve. Muy leve, ¿verdad? Muy leve. No, pero ya me dijeron que no tengo gripa. ¿No? ¿Coronavirus? No, es coronavirus. Ya. Señores, buenos días. Bienvenidos a NotiChen este 19 de noviembre. Hoy la señorita Giselle Bravo está en una asignación especial. No está en una asignación especial. Sí, sí está. No, señor. Una asignación especial. ¿Cuál? ¿Se fue a grabar un video? Bueno, es una asignación especial. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Una asignación especial. Pero hoy la... Don Cheto siempre, quiero decirlo, Don Cheto... espérame. Ah, sí. Don Cheto siempre nos da la oportunidad de brillar y hacer nuestras cosas. Así como a ti te dejó hacer tu video de pollito rostizado, sí. A mí me dejó ir a hacer mi película y hacer premios de la radio. A Giselle le dejó ir a hacer su video ahora como modelo y se va a realizar. Así como está haciendo su página, la deja ser empresaria, pues entonces él nos deja brillar. Ahora, hoy, la Ferrari va a decir una noticia hoy. Porque también la... ¿Ah? ¿Qué? ¿No querés o qué? ¿Yo? ¡Ya estás capacitada, Erika! ¿Entiende? Mírame a mí. Ajá. Mira mi ojo izquierdo. Mira mi ojo derecho, cómo vuela para otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Que creo en ti como rey. ¡Ay, señor! ¿Eh? O sea, mira mis ojos. Hey. Creo en ti.
en el... ¿Y por qué me ve a mí, señor? Ves, ves, ves. Creo en ti, Ferrari. Tengo fe en ti. Sé que tú puedes ser una gran comunicadora, Erika. Y hoy, tú, chica Ferrari, escógete una noticia y di una noticia. El público le va a dar muchas ganas de escucharte. Yo creo en ti. ¿Seguro? Y en, sí. Y en este amor. Quítate, que se ha vuelto indestructible. Que detona mi caída libre. Tuvo mi caída libre. Y creo en ti. ¿Eh? Como quiera que sea, me acompaña. Uf, el chino. Ahí. Y la Ferrari, señores. Y Tito Padilla. Y los... Así que no te agüites. Así que no te agüites, vale. ¡Oye, Notiche! Señores, no los quiero asustar, pero miren, así nomás como va la cosa. Ya empezaron los... Ah, no, primero voy a decir la otra. 4 años de cárcel para Emma Coronel es lo que está pidiendo acá en Nueva York también. La Agencia de Estados Unidos de Medicamentos autoriza la dosis de refuerzo de Pfizer y Moderna. Hoy viernes le tengo los detalles también. Hablando del coronavirus, señores, vuelve la encerradera en Europa, la cuarta ola, señores. Y ahí viene para acá. También. ¿Escogiste una? ¿Ah? Es que sí, escogiste una. Sí, señor. Adelante. Y también. Venga, venga, es tu. You got it. Okay. También. ¿Quieres saber qué pasó en la reunión de los presidentes de México, United States y Canadá? Les voy a dar un análisis. Ay, a ver. Oye, no había una así como machucar a un perrito en la avenida. No había una más fácil. ¡No manches! Se fue a lo más... Esa noticia yo le sacateé. Dije, no, le voy a sacatear esta. O sea, wow. Su noticia está mejor que la de usted. Se reunió el presidente de Canadá, de Estados Unidos, de México, y va a dar un análisis. ¡Wow! Oye, Ferrari, pero no puedes decir Estados Unidos, no puedo creer. A ver. Estados Unidos. Pero es que no lees, imaginas. Estados Unidos. Bien. ¡Wow! Ven, me gusta que seas una mujer de retos. Me gusta. Y yo lo noté desde el primer día que te vi. ¿Sí? Sí, porque compró un Subway de 12 pulgadas. Yo la vi y dije, no se lo va a acabar. Y ya lo miró y dijo, me lo voy a acabar. Y se lo acabó. O sea, siempre ha sido una mujer de retos, hija. Desde que la conoce. Ok, muy bien. Pues siento yo, ¿verdad? Ojalá que mis palabras no te ofendan. Siento yo que escogiste una noticia fuerte para hacer tu debut. Pero eso habla bien. Habla bien. ¿Tú crees que puedes con esa noticia, Ferrari? Sí. ¡Yes! ¡Eso es la seguridad! ¡Esa seguridad! ¡Mírame a la cara! ¡Ay! En ti, en este amor que me ha vuelto indestructible. Creo en ti, dijo Rey. Nomás le digo, si usted se queda sorprendido con los análisis y noticias del chino, esta del día de hoy, los va a dejar girando. Tengo miedo. Señores, hay deportes con Tito Padilla. Y es más, no quiero que hagan ni deportes ni espectáculos. Ya. Quisiera ir derecho a la Ferrari. Grupo Firme, los dos carnales, Cristian Nodal, Camilo, Bad Bunny. ¿Quiénes ganaron y qué pasó en los Latin Grammy? Le tengo los detalles. Se hace viral video de Natanael Cano de compras en Cancún. ¿De cuál fumó? Le cuento. En unos instantes comenzamos. Esto es Notiche. Yo vi un video donde se puso a cantar con mariachi, que era malo, y Natanael dije, ay, hijo, regresa de los tumbados. Fíjate que la neta no, a mí no se me hizo que cantó mal. No, ay, ¿cómo no? No, lo que pasa es que si la comparas con la de Alejandro, pues a lo mejor, pero mal no cantó. Vamos a empezar con la noticia para que usted ya pueda disfrutar de la Ferrari. Señores, andan pidiendo 4 años para Emma Coronel, esposa del Chapo. Los fiscales pidieron el jueves, o sea, ayer, a un juez que imponga una sentencia de 4 añejos de Bacardí para Emma Coronel, que será sentenciada a finales de este mes. Los fiscales también pidieron que el juez apruebe una orden para incautarle, ¿ves Ferrari, no te agüites? A Emma Coronel más de 1.4 millones de dólares según documentos presentados en el sistema electrónico de las Cortes Federales en Estados Unidos. En el mes de junio, Emma Coronel se declaró culpable de 3 delitos, asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana, lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante, obviamente, y pues era su esposo, pues cómo no.
En estos documentos presentados el día de ayer, los fiscales del Distrito de Columbia también piden 5 años de libertad condicional después de cumplir, en caso de que le den la condena, los 48 meses de cárcel. Ella está presa desde que fue arrestada en febrero del año de este año en el aeropuerto de Dulles, en Virginia. Entonces andan pidiendo 4 años de cárcel para Emma Coronel. Adelante, Chino. Vamos a hablar del coronavirus. Bueno, buenas noticias, y es que la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés, la FDA, ha autorizado hoy viernes la dosis de refuerzo para las vacunas, tanto la de Pfizer como Moderna, contra el coronavirus en todos los adultos. Y es que hasta ahora solo podían recibir esta tercera dosis las personas mayores de 65 años, gente de alto riesgo o de una enfermedad grave y trabajadores altamente expuestos a contraer el virus. Pues a partir de este fin de semana, ya todo adulto puede agendar una cita para recibir el famoso tercer pinchazo en contra del coronavirus. Ahora, hay que recordar, o debemos recordar, que las personas tienen que haber tenido obviamente la primera dosis para ponerse refuerzo. Quienes hayan vacunado con Pfizer o Moderna deben esperar 6 meses después del primer pinchazo. O sea, que si usted apenas se vacunó, no se puede poner la tercera dosis hasta dentro de 6 meses. Y las personas que sí se vacunaron con la de Johnson & Johnson, que es solo una, ellos sí ya pueden esperar solamente 2 meses. Gracias, Chino. Muchas gracias. Que en todos lados, ¿eh? Qué bien. Ya no hay pretexto. La cosa es de que la gente no quiere, pero eso es otra cosa, señores. Ahora voy a otra noticia. Yo les voy a hablar de que ya en Europa la cuarta ola. No solo los no vacunados. Por ejemplo, en Austria se va a confinamiento total por COVID-19. 20 días les pusieron a los austriacos que estén en su casa. Además, hizo un mandato de vacunación a cumplirse en el mes de febrero del 2022. Ya también en Austria dijo, no, ¿saben qué? Ya estamos hasta aquí de lo que no se quiere vacunar. Es mandatorio. No va, va. Órale, vámonos. Todos colus, todos rabos. O sea, nada de que me tengo, es mi cuerpo. Es mi cuerpo. Mi derecho. Yo tengo... Allá en Austria, no. Si quieres vivir allí, te vas a vacunar. Punto. De aquí a febrero del año que entra, ya van a estar vacunados everybody. Como quiera que sea, la administración allí del país anunció que a partir del lunes 22 de noviembre, que es este lunes que viene, se va a imponer el confinamiento general por 20 días para ver si se pueden bajar los casos de COVID-19. Como quiera que sea, los ciudadanos deben asumir nuevas restricciones durante estos 20 días porque hubo demasiados que se han mostrado insolidarios. Así que se les pide que sigan las medidas y reduzcan los contactos. Para la gente que se puede hacer la siguiente pregunta, ¿pero por qué ahí está? ¿De qué sirve la vacuna si se siguen enfermando? Ok. Se está haciendo el confinamiento una vez más porque los no vacunados siguen llenando los hospitales y pueden hacer colapsar el sistema de salud. En un 90%, los que les da COVID vacunados pueden estar tranquilamente en su casa con un tecito y una aspirina. Por eso es la situación del confinamiento. Bueno, gracias. Al regresar, oye, ¿de una vez me da Ferrari? No, una canción. Otra vez vende perronosísima. Al regresar, el debut en Notiche de Erika la Chica Ferrari, señores, que escogió una noticia de su categoría de primer nivel. Ferrari, yo creo en ti. Al regresar. ¿Quieres saber qué pasó en la reunión de los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá? ¿Ruñeron algo en un hueso? ¿Qué ruñón? Reunión. ¿Están ruñendo ahí? Reunión. Ok, está bien. Les voy a dar un análisis. ¿Un análisis, dice? ¿Quién? No solamente va a decir la noticia, la va a analizar. Regresamos, no, hombre. Ando, ando más emocionado ahorita, vale. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estamos al aire con Don Cheto. Señores, buenos días. En este momento se hizo la primera votación para la reforma migratoria. Hay más o menos noticias ahí
favorecedoras, aunque todavía nada está dicho. Una vez que se sepa bien que pase ya todos estos filtros de votación, lo vamos a informar, obviamente. Estamos muy al pendiente también de esa parte. Ahora sí nos vamos con este análisis de la reunión de los presidentes de México, Canadá y Estados Unidos. Para eso tenemos a nuestra reportera estrella haciendo su debut en este noticiero. Ella es la chica Ferrari. Adelante, Erika. Muy buenos días, compañeros. Bueno, les voy a platicar lo que pasó entre los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá. Ellos se reunieron en la Casa Blanca y el presidente de México... AMLO. Andrés Manuel López Obrador, AMLO. ¿Cuál usted hace más fácil? ¿Decirle AMLO o Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel. Ok, adelante. ¿Por qué le haces...? Ay, es que estoy nerviosa. Bueno, apoyó a Biden... ¿Quién? El presidente de México apoyó a Biden en regular a 11 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, la reforma migratoria. Ey. Ay, Dios santo. Luego. ¿Y ya? Y ya. ¡Ay, ya se acabó! Es que sí estoy nerviosa. ¿Pero por qué, señor? I don't know. Mire. Mira. Yo te estoy acaso diciendo que estás mal o qué, ¿no? Mira, es normal. Al principio todos estamos nerviosos. Después seguimos igual, pero ya sin nervios. ¿Y luego? Seguimos igual. Ay. ¿Ya acabó el análisis? Ay, ¿qué? Es que ya no. ¿Cómo qué? Pues léle. Léelo. Por su parte, el presidente Justin Trudeau organizó, agradeció a Biden por la organización de su reunión. Ok. Ay, Dios santo. Ok. Dice Dios que él no lo metas. Y luego... Ay, señor. Y si Dios, yo acá ando en unos conflictos en Siria y a mí qué güeyes, dijo Dios, adelante. Hoy también hablaron de la unión que tienen por 200 años, señor. Uh-huh. México y... ¿Era Canadá? No sé, hija. Ay, ya. Me ponen... No, don Cheto. Totalmente, señores. Totalmente. No le regáñenme a mí. Yo fui. Gracias, Ferrari. Gracias, por favor. Te tengo una noticia. Gracias. ¿Te quieres despedir o algo así? Gracias al público. Gracias al público. Ajá, lo siento mucho. No lo bueno. Pero ojalá un día. No va a haber ni un otro. Gracias. Adelante, ahí. Quiero comentar nada más que en este momento ya se aprobó en la Cámara de Representantes el pase de la iniciativa de reforma migratoria que presentó el presidente Biden. 220 votos a favor contra 207 en contra. Wow, cerrado. La mayoría de los demócratas votaron a favor, solamente uno en contra, y los 206 republicanos votaron en contra. Aún así, pasó ya y es decisión del Senado. Es decisión del Senado. Solo se necesitan 50 votos en el Senado para poder aprobar esta iniciativa del presidente Biden, que además alentaría, apoyaría y daría vía a legalizar a 11 millones de indocumentados en este país. Así está pasando esto en este momento, señores. Pedimos una disculpa que debimos ir con esa noticia en vez de dejar a Ferrari decir cosas que ni ella supo que dijo, ¿verdad? Pero como quiera que sea. Ahora, pero también debemos recordar que ahorita la Cámara de Representantes está, obviamente que la mayoría son demócratas y por eso se ganó, pero el Senado es puro republicano. Ahí es donde ahí la es puerca donde va a ser rao, pero vamos a tener fe de que no sea así. Bueno, señores, ahorita regresamos con los deportes con Tito. ¿Por qué está llorando, Ferrari? ¿Por qué está llorando? Because guá. Quítate, ese no está la... Creo que puedo dar más, pero me pongo toda mente. No, pues sí puedes dar más. Nomás aquí no lo des, por favor. Pero sí puedes dar más, pero aquí no. O sea, ahí... Aquí no, o sea, gracias, pero no. No, aquí no. Oh. A otro lado, ven, te voy a dar más a otro lado. ¿Eh? ¿Cómo gracias, Ferrari. ¿A dónde la ve ella? No sé, allá a otro lugar, allá, no sé. A leerle cuentitos a los de Kindir o algo así, como quiera que sea.
Mira, ¿sabes qué? Ve al colegio y entrénate para sordomudos. Ahí no tienes que hablar. Ahí no tienes que hablar, ahí nomás así pura sueña. ¿Se acuerda de Perla Moctezuma? No, sí. Señor, ¿no se acuerda de Perla Moctezuma que estaba al lado de Lolita Ayala diciendo así con señas las noticias? Chirichun, chun, chun, chichirichun, flum, fly. Y allí es lo tuyo. Allí es lo mío. Allí es lo tuyo. No, ¿cómo la van a ver y le va a dar pena que la vea? Sí, me voy a poner roja. Ponte una máscara o algo, una calabaza, no sé, encima hay una calabaza hueca o algo, si es que te cabe. Algo, pues, hija. ¿Sabes qué opera? Regresamos con Tito Padilla. Vale, otro que se va para el norte también. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Señores, mucho de qué hablar en el ámbito deportivo. Tito Padilla, te escuchamos, hijo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Don Cheto, este próximo fin de semana, el día de mañana, se jugarán los partidos de repechaje y domingo, y conoceremos a los cuatro que estarán ya directamente en la liguilla. Mañana, 5:00 p.m, Santos se enfrentará a San Luis, y a las 7:00 p.m, Puebla se medirá a Chivas. El día domingo, Toluca contra Pumas y Cruz Azul contra Rayados. Y allá estaremos sabiendo quién pasará a ya directamente a la liguilla. ¿Qué le parece, Don Cheto? Bueno, hombre, Tito Padilla, así está la situación. ¿Alguna baja importante en alguno de los equipos? Hasta este momento no se dice nada, Don Cheto. Chivas, pues, ojalá, ya no quiero hablar más, pero tenemos, según un equipo de nombres, se mira bien, pero en nombres y en el campo no se mira nada bien. Vamos a ver qué le pasa a este Chiverío, que bueno, ya le dijeron a su director técnico que pase lo que pase, ya Leaño se quedará hasta el próximo año, valga que rime. Leaño para caiga, caiga quien caiga, le guste a quien le guste, ¿verdad? Así va a estar. Don Cheto, el morbo para mañana, no sé si usted esté esperando esto, pero el día de mañana el debut de Xavi Hernández en el Barcelona, en un clásico Barça español de Barcelona, 12:00 p.m, por si usted estaba interesado de ver qué es lo que va a hacer o qué cambios se mirarían, o si ya se va a mirar la mano de Xavi. Bueno, pues mañana 12:00 p.m. también arranca este partido, el clásico de Barcelona. ¿Qué le parece? Hombre, Tito Padilla, vamos a ver qué onda. Ya se habla de que Xavi Hernández está pidiendo refuerzos, se habla de que quiere regresar a Thiago Alcántara de ya de Liverpool, entre otras muchas cosas. Algunos que ya les dijo que no van a tener allí cabía en el equipo, como Luke de Jong, que siempre se cuestionó qué estaba haciendo Luke de Jong allí. Ojo, Luke de Jong, no de Jong el centrocampista, ¿eh? Bueno, ¿qué el más, Tito Padilla? Don Cheto, Jorge Campos salió a decirle por después de toda la crítica y críticas y críticas a la selección mexicana, Jorge Campos para en seco a todos los críticos y dice, hey, pero tanto directivos, tanto prensa, tanto absolutamente toda la afición tenemos la culpa. O sea, no únicamente le tienen la bola, y esto, bueno, va a su comentario de que no le tendremos que dar con todo al Tata. Dice, todo esto viene a consecuencia de mucho extranjero en la liga, así, de tajo. Uh-huh. ¿Para qué no hablarlo y hablarlo de frente? Mucho extranjero, se le tapa muchísimo al semillero mexicano. Hemos sido campeones sub-17, subcampeones 20, hemos tenido la medalla de oro en la sub-23, o sea, hay talento, lo que no hay es paciencia y no hay ganas de llevar a futuras estrellas mexicanas y aguantarlas, más que nada en primera división. ¿Qué le parece a Jorge Campos? Hombre, Tito Padilla, pues ya lo había dicho, de hecho también Jorge Campos dijo que en algún momento él fue muy criticado porque dijo que en algún momento Estados Unidos le iba a ganar a México en el fútbol, y que ya está sucediendo, y dice, me tacharon de malinchista porque yo jugaba allá, pero yo veía la infraestructura, la organización que tenían ellos, y dije, no, estos en algunos años van a alcanzar, así estaba diciendo Jorge, así dijo Jorge Campos. No, incluso ahorita ya la FIFA ya bajó a México a la posición número 14 y Estados Unidos subió al 12. Fíjate nomás. Pero es verdad, Don Cheto, es verdad, la infraestructura que ha hecho Estados Unidos, si usted ya va a cualquier campo, ya están los campos específicamente para fútbol, ya no es que juegas a un ladito donde está el béisbol o donde el fútbol americano, ya hay estadios únicamente para béisbol, para fútbol, o sea,
no hay nada, no vamos a descubrir el hilo negro o el agua hervida, o sea, ya está ahí y lo dijo Jorge Campos, pero yo sigo diciendo, 1994, cuando se burlaron de Estados Unidos porque fue el organizador, Tab Ramos les dijo lo mismo, espérense a que a Estados Unidos le interesa, o sea, está interesado en ganar, y le va a ganar a cualquiera y va a ganar la Copa del Mundo. ¿Y para qué va? ¿A qué pinta, señores? Ay, Tito Padilla, ¿qué más, hijo? Ya para cerrar, don Cheto, arrancó la semana 11 del fútbol americano, dejan en blanco los Halcones de Atlanta, los Pats 25-0, los Patriotas de Inglaterra, los partidos a seguir este fin de semana, bueno, pues los Titanes contra los Tejanos, Empacadores contra Vikingos, Vaqueros contra Jefes, partidazo, ¿eh? Vaqueros contra Jefes el domingo, Acereros contra los Cargadores de Los Ángeles, y 49, vamos a ver si es cierto, los 49 se enfrentarán a los Jaguares de Jacksonville. Señoras y señores, que tengan un excelentísimo deportivo bolero fin de semana. Síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todo justo en espacios, o Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva. Yo me voy, me borro, me suena, me desaparezco, quien digo fuga, Deportes, Tito Padilla. Al regresar, señor, Grupo Firme, los dos carnales, Cristian Nodal, ¿quién ganó? ¿Quién cantó? ¿Qué pasó en los Latin Grammy? Y además se hace viral video de Natanael Cano de compras en Cancún, ¿de cuál fumó? Le cuento, al regresar. Disfrutando de Don Cheto. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. Fueron los Grammys, ¿ves ahí? Señor, muy buenas días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este viernes de despeinar el peluquín, de pintarle la nariz roja al payaso. Don Cheto, permítame antes de ir a los Grammys nada más ampliar, porque mucha gente está preguntando por el asunto de la reforma migratoria. Sí, ya pasó la Cámara de Representantes, vienen los votos del Senado. Esta votación tendrá que iniciar sesión el Senado antes de irnos a vacaciones navideñas, por lo que el Senado tendrá que votar y decidir si habrá o no un plan de reforma migratoria al presentado por Biden, si lo aprueban o no. Ajá. Son 100 senadores, Don Cheto. El Senado está dividido así en estos momentos. 48 representantes son demócratas, 2 son independientes y 50 son republicanos. Los demócratas tendrán que convencer a los 2 independientes y a algún republicano para que voten. Si quedan 50-50, el voto de decisión lo tiene Kamala Harris, que es la vicepresidenta de este país. Ella puede dar el voto de calidad para aprobar esta reforma migratoria, ajá, lo que ayudaría o daría vía a que 11 millones de personas indocumentadas tuvieran una posible solución. Ojo. No es una amnistía, no. Todo mundo se va a poder, hay que seguir muchas reglas y cosas, pero si sucede, va a beneficiar a mucha gente. Los beneficiados son los de DACA, que tendrían la opción a poderse hacer ciudadanos, también la gente que trabaja en el campo, pero no todo el mundo. No, not everybody, pero como quieras, en un paro no. Vamos a mantenernos informados sobre esto y ojalá que no nos bajen el avión ya cuando pase al siguiente nivel. ¿Sai? Don Cheto, ayer fueron los Grammys, quiero iniciar como siempre lo que nos corresponde. ¿Quiénes fueron los ganadores de los géneros regional mexicano en los Grammys Latinos el día de ayer? Mejor álbum de música ranchera mariachi, A Mis 80, de Vicente Fernández, fue el ganador el día de ayer. Okay. Mejor álbum de música de banda, Nos Divertimos Logrando Lo Imposible, de Grupo Firme. Felicidades a mis compadres. Después, mejor álbum de música norteña, hubo por primera vez un empate en los Grammys. Ganó Al Estilo Rancherón, de Los Dos Carnales y Volando Alto, del Grupo Palomo. Mejor canción regional mexicana, Aquí Abajo, de Cristian Nodal, compuesta por Edgar Barrera, René Humberto Lau Ibarra, que es Lucy Lau, y Cristian Nodal también como compositores, Don Cheto. Entonces, estos fueron los ganadores de... ¡Oh, qué buena onda! ¿A poco ganó entonces Firme? Firme ganó. Enhorabuena. De banda, Los Dos Carnales, Palomo, Vicente Fernández, esos fueron los ganadores del género regional. Palomo. Los que más ganaron los Grammys fueron 4 para Camilo y 4 para Juan Luis Guerra. ¿Guerra sigue ganando? Sí, sigue ganando. ¡Oh, qué es un señor! Quiero comentar que todo el mundo estuvo ayer. Me parece que los Grammys tienen mucha calidad en muchas cosas. Puede parecer un programa aburrido para algunos. Dura más de 3 horas la transmisión solamente del programa. Hay mucha música,
pero no todo nos gusta, porque mientras combinan géneros, es una situación sui generis, de que puede haber una canción muy popular que todo el mundo se la sepa, luego la combinan en el siguiente bloque con una canción que nadie conoce, pero de grandes artistas. Ajá. Entonces, por eso mucha gente no le gusta o no tiene los ratings esperados, porque no todo lo que presentan ahí es popular. No todo lo que presentan ahí es de masas. Sí, lo que está de moda. Exacto. Pero sí estaba todo mundo. Y además, yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a reiterar. Los Grammys, todos los artistas se quejan de él, pero todos quieren tener uno. Eso sí, vale, eso sí. Entonces, bueno, ahí están los ganadores. Me parece que toda la gente que se quejó de Grupo Firme diciendo que solo cantaban covers, que no tenían calidad y que solamente tenían por suerte éxito, ahí está, porque no solamente ganaron 6 premios de la radio, no solamente han ganado en muchos premios. El día de ayer ganaron un Grammy Latino, o sea que por lo menos la Academia de Grabación Latina decidió que ese álbum era el de mayor calidad. No, yo sí los criticaba, porque al principio eran puros covers, pero ya se aventaron, ya empezaron a aventarse canciones ya, digamos, que son de ellos. Inéditas. Bueno, inéditas. Y la verdad, si lo que sea, cada quien, los vatos andan bien. ¿Para qué negarlo? No, pues está bien, qué bueno. Ya van a acabar su gira y van a agarrar unas vacaciones porque le han dado machín. Le han dado machín. Hoy se presentan en Nueva York, Don Cheto. Hoy van a estar ahí en el... ¿Cómo se llama este lugar de Nueva York? En el Madison Square Garden. El día de hoy. Mañana van a Boston. O sea, te andan por todos lados, Don Cheto. Por eso yo no fui famoso, ¿vale? Yo no aguantaría esas madrizonas. ¿No? Pero, ¿para ganarse un Grammy? No, ¿yo para qué? Yo quisiera perder gramos. Yo ayer estuve texteando con todo el equipo de los dos carnales. ¡Ella! ¡Íntima! Ayer estuve texteando con el equipo de los dos carnales y hablé por teléfono con la gente de Firme. En envidiosa. Y los dos les dije gracias, no sé qué, tienen un Grammy, ya se van a querer mucho porque ya es muy engramizadas. Y los dos me contestaron, pero ya quisieran los Grammys habernos tratado como tú nos trataste. Ah. O sea, por lo menos hacemos algo, Don Cheto. La verdad es que mucha gente pensará en unas cosas o en otras, pero hasta el día de hoy, la Academia Latina de la Grabación no ha logrado tener un equilibrio y sigue siendo todavía, por lo menos al aire, 70% o más de música de un género en específico, que es el género urbano, Don Cheto. Sí hay otros géneros, sí los hay, pero todavía no tenemos la representación de la música mexicana, que ya dejó de ser regional hace mucho, Don Cheto. Qué bueno, vale. Oye, pero qué bien por los dos carnales también, ¿eh? Sí, se lo merecen completamente, Don Cheto. Oiga, por otro lado, se hizo viral un video del señor Natanael Cano de compras en las tiendas carísimas en Cancún. ¿Hay tiendas caras en Cancún? Sí, señor. Hay una parte que parece Rodeo Drive, donde está Louis Vuitton y Gucci y Prada y todas esas tiendas. Ahí estaba de compras Natanael Cano con el pelo pintado de verde, con una camisa citru, de esas como transparentonas donde se le ve todo el cuerpo. Como las que no le gusta que me ponga. Como las que no me gusta, le gusta a usted que me ponga. La cuestión es que se le veía su cuerpo sumamente delgado. Y en este video aparece besando un maniquí, caminando, presumiendo sus compras. Entonces mucha gente empezó a decir, si no la controla, no la consuma. Empezó a comentarle un montón de cosas, criticándola porque dicen que se le ve muy desgastado, muy acabado y que no se le ve por lo menos consciente, coherente, ni en sus cinco sentidos, Don Cheto. Sí, yo no sé. ¿Qué? ¿Usted no sabe? Lo que pasa es que sí, ya estoy viendo el video y sí se ve muy flaco tú. Mire, ahí está Natanael Cano con ese pelo azul chiclamino. Ah, qué la canción con Natanael Cano, hombre. Pues ya la tiene mi compa, ojalá que siga se deje guiar, hombre. Porque a mí me parece, la trae en la bolsa, señor, mi camarada. A mí me parece que el que lo estaba guiando y por lo menos lo controlaba, por lo menos se veía, era el señor Jimmy Humilde. Uh-huh. Si Jimmy Humilde, que sabe domar todos esos toros, no pudo con él, ¿quién va a querer trabajar ahorita con Natanael? Obviamente es un exitazo, obviamente tiene un público enorme, Don Cheto, pero también en cualquier éxito no nada más se tiene que ver. No tiene que ver nada más con el talento, ni siquiera tiene que ver con un toque de suerte. Tiene que ver también con la disciplina y el trabajo. No, pues la disciplina, vale, la historia nos ha enseñado. Yo no estoy hablando de él, no sé si en qué Andy y qué onda. A lo mejor nomás está viviendo su vida de joven y qué bueno. Yo también fui joven, no, pues en dinero, ¿verdad? Sí. También fui joven. Pero yo, a mí me llega un guamazo de ese tipo a mi juventud, yo me vuelvo más loco que él, lejos. Bueno, no, pero todo, también hay gente que se volvió loca y ya no se recupera. Es lo que voy, es que la historia nos dice
en qué ha acabado cuando hay, cuando no hay una disciplina, pues. Dile a tu sobrino el Cholo que no está solo. Aquí llegó el Gonzalo, el abogánster. ¡Señores! Una hora más de programa. Ferrari, ¿cómo te sientes, hija? Ok. Está bien, no tengas, no te agüites. Lo hiciste muy mal, pero generalmente está bien. Te voy a decir algo nada más, Ferrari. Yes. Cuando vas a dar un análisis, tienes que dar una opinión de lo sucedido. Sí. Si no entiendes lo sucedido, no vas a poder dar una opinión, o sea que no es un análisis. Quizás, yo he escogido la de matar a un perrito y lo atropellé. Algo, no sé, algo más sencillo. ¿Para la otra? No, todavía dijo, voy a hacer un análisis. ¡Mendigo análisis! Análisis. Señores, 4 minutos después de la hora en este viernesito lindo que es... ¿A poco es viernes ya? Sí, señor. Virgencita de Guadalupe. Pues yo, ¿qué estoy haciendo? Que no sé ni qué día vivo yo ahí. Y además ya es el penúltimo viernes de noviembre. Ya está Gonzalo allí, ¿verdad? Ya. Vamos a saludarlo a Gonzalo de la Liga Defensora con casos criminales de hoy viernes. ¿Cómo está, muchacho? Muy bien, y muchas gracias por tenernos aquí otra vez. Y sí, es viernes otra vez. Y Don Cheto, hoy es un día importante para la comunidad porque todos le dan su chequecito el día de hoy. Tal vez no tienen trabajo el sábado y el domingo, ya se están poniendo para party. Pero mira, como siempre digo, si van a querer celebrar, por favor no maneje. ¿Por qué? Porque el DUI es de verdad y le pueden arrestar, puede arruinar tu vida, tus metas que estás tratando de completar, puede estar arruinado en un momento que se te hace fácil manejar un carro después que estás tomando. So, por favor, tómalo de mí, Don Cheto, porque mira, todo lo que están escuchando, yo lo veo esto todos los días. Sábado, domingo, Monday, Tuesday, todos los días yo lo veo. Hace días que no creen que estamos abiertos, estamos viendo casos así. So, por favor, un trago, por favor, no maneje. No manejo. Chalo, ¿algún tema que queramos tocar específicamente el día de hoy de tu parte, Chalo? Sí, es muy importante cuando alguien está arrestado que vayan a ver a alguien que sabe qué hacer en el momento. Y no estoy hablando del primo o del vecino o el compadre o esas personas. Un abogado, voy a decir por qué. Número uno, cómo lo sentimos adentro después que estamos arrestados es muy importante. Y a veces personas, yo aviso que han hecho cosas a su propia persona después de que están arrestados, porque ya no pueden vivir con ellos mismos y cosas así, ¿ya me entendiste? Y es importante saber qué es lo que puede pasar, porque a veces nada más hablando con alguien que en realidad sabe lo que puede pasar, te puede ayudar, te puede ir para tu mente para que no vayas a hacer otro error. O para que sepas que, hey, hay una solución para los problemas, Don Cheto. Y a veces hablando se quita esa duda de la vida. Okay. Gonzalo, muy importante cuando uno lo arrestan buscar un abogado. ¿Con qué casos te has topado tú, Gonzalo, de personas que por no agarrar un abogado y hacerle caso a terceros acaban teniendo condenas grandes? Danos unos ejemplos de los que te has topado tú. Mira, uno de la violencia doméstica, y eso es muy común, porque dicen, voy a quitar los cargos, no te preocupes, tú regresa a la casa, tú no te preocupes, escuchan a la persona a la que llamó la policía, es más, ni un amigo habla con ellos, habla con la persona que le llamó la policía, y dice, okay, baby, ¿estás seguro que no me vas a llevar a la policía? Todo va a salir, sí, mi amor, ven, regresan a la casa, boom, llama, algo pasa, se molestan de nuevo, un texto entra que no se conoce y empiezan a discutir, llaman a la policía y ahora otro arresto, otra condena. Y la persona que debía, tal vez podía salir para adelante con el primer caso, ahora tiene otro caso. Porque cuando personas están arrestadas por casos como violencia doméstica, en muchos casos le dan restricciones. Y esa persona ya no se puede regresar ni a la casa que ellos pagan todos los días. Ni a la casa. Ni la casa donde se matan en el trabajo con el sudor para mantener la casa, ni pueden regresar. Y la víctima dice, ¿sabes qué? Regresa, aquí está todo bien. El momento que crucen esa línea, ¿ok? Ya lo pueden arrestar y le pueden dar, condena más grande, otro caso y
violando una restricción, ¿ok? Es 120 días mínimo en la cárcel, porque estás diciendo al juez, ok, yo sé que me mandas, yo no puedo hacer esto, pero no te voy a hacer caso. Y es por eso le dan esos tipos de condenas. 30, 60, 4 Don Cheto, Gonzalo, está preguntando Guillermo a través de las redes sociales y dice, quisiera preguntarle al abogado ¿en qué edad ya puedo dejar solos a mis hijos y que no sea considerado delito? ¿A qué edad ya? Ahora sí que se pueden quedar ellos y no me van a acusar el vecino o alguien me va a decir que los estoy abandonando, que los estoy dejando ahí. Sí me llegó una, dice que tiró rata el vecino, su hijo tiene 13 años, se quedó en la casa y llamaron a la policía a los vecinos y llegó. Está buena esa pregunta, Chala. A ver, si yo digo, ¿a qué edad es delito dejar a mis morrillos solapas? Mire, yo le voy a ser sincero y se va a ir un poco... excesivo, pero hasta los 18 años, porque como padre... ¡Ay, sí, Chalo! Como padre, estás responsable hasta los 17 años, no importa. Si no los deja y tienen apenas 12, ¡vámonos, vámonos, vámonos! Y el problema es que los dejamos desde los 7. ¡Vámonos! ¿A poco sí? Fácil, no, yo he dejado a los... Neta, yo sí los he dejado, pues ya tienen 13 y 12. Sí, no digas no, nada. Los dejas, no digas porque nada. El otro día me pidió la güera un paro de que lo recogiera de la escuela. ¿Usted? Dijo, ¿usted por qué? ¿Yo qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo le habló? O sea, usted, a ver, nada más déjeme. ¿Con Gonzalo? No, espéreme, no. Gonzalo, primero, no, señor. ¿Qué? Señor, ¿a usted le llamó la güera para que usted recogiera a los hijos del chino? Sí, de la escuela. ¿Y lo recogió? Pues, no voy a decirle pues que no. ¿Y cuándo fue eso? Un día que fuiste tú que arreglar quién sabe qué güeyes papeles, dice la güera que últimamente de eso te la vives yéndote a arreglar papeles. ¿Entonces no fue Chapis por mis hijos? No, ese día que él no pudo, que tú no pudo él, yo le dije yo voy porque ya me habló la güera y fui y los dejé en tu casa ahí solos. Les dije, ¿te ocupan algo? Me dicen, ¿eh? Y ya me dijeron otros niños, yo, you stay, you're better than stay. ¿Qué crees, chino? Güey, oye, le estoy hasta los 18, mi querido Gonzalo. No manches, no. Yo, pues ya vale. Yo creo que sí, porque estás responsable. Y eso es una buena tema para la comunidad que está escuchando, porque como padres somos responsables por nuestros niños hasta la edad de 18 años. Hasta la edad de 18 años, ellos ya están por ellos mismos, ¿ya me entendiste? Y cualquier cosa que ellos hagan, ¿ok? Usted como padre está responsable. Si los dejas y algo pasa, a ti te van a ver. Yo sí le digo a mi hijo, hijo, ya estás grandecito. Que te quedas solo, nomás no prendas los hornos ni la estufa. Cuando tengas hambre, mándame un mensaje y yo te mando Uber Eats. Hey. Así le digo yo a mi hijo. No, los míos sí. ¿A Briancito? No, a Briancito no, a Encarnación. ¡Ay! Don Cheto, Encarnación tiene 40, híjole. ¡Deja mi papas! ¡Deja mi papas! Es muy peligroso que use la estufa. Muy peligroso, él no sabe prender la estufa. Yo me da mucho, mucho pendiente. Déjalo. Ay, mis hijos ya saben hacerse una maruchan ahí, hombre. ¿Eh? Pon el agua a calentar. Gonzalo Sanzores. Ok, entonces... Estamos hablando de hacer preguntas del público, pero también algunas dudas. Adelante, Chino. Gonzalo, ¿me pueden ayudar ustedes? Hace como cinco... Bueno, ya se me perdió, te lo voy a contar. Dice que hace como 5 años él compró un carro y traía drogas ese carro. Pero así lo compró. O sea, no era de él. Casualidad, güey. No, no. Hasta se aventó un donchetazo allí. No, el chiste es de que fue a corte y salió limpio. Ya todo aclarado que él no había sido. Pero cada vez que cruza la frontera... Siempre lo están deteniendo, siempre lo están expulgando, incluso cuando lo para la policía y checan su récord, siempre están buscando drogas. ¿Hay forma de eliminar eso? ¿Por qué dice que él salió inocente? ¿Por qué cada vez que lo paran es lo mismo? Mira, como siempre digo, cuando les puedo ayudar, les digo, ¿sabes qué? ¡Boom! Pero en este caso no hay nada que puede hacer y les voy a decir por qué. Porque como había un arresto y el arresto era real, si había drogas en un carro, no lo pueden quitar del récord, porque el arresto, como un oficial, el oficial encontró drogas en un carro, so el arresto estaba válido. La única forma que se puede quitar un arresto del récord es si lo confundieron, por decir, vamos a decir que me dicen, Gonzalo, tú robaste este carro, ¿ok? Y yo no robé nada, yo ni estaba en el lugar. Ahora, eso no está bien, ni lo pueden quitar del récord. Pero vamos a decir que me arrestaron, ¿ok?, por robar el carro, pero no lo podían probar, pero las evidencias para arrestar estaban ahí, no te lo van a quitar del record. So, si este guy estaba manejando con drogas en su carro y ya lo arrestaron, pero salió inocente en la corte, no le van a quitar los cargos
para su record. ¿Por qué? Porque el arresto era válido. Entonces nunca, siempre que pase frontera o eso, va a tener que, como dicen, pasar al oficinita. Yeah, eso mira que sepa que eso va a pasar cada vez que cruza y todo va a estar bien. Que es una, hasta puede empezar con el oficial, mira, yo ya sé qué van a hacer, eso ya lo pueden empezar, porque no lo van a parar de hacer. ¿Me entiendes? Pero y nada más bien gacho, Gonzalo, eso que te pasa en la cuartita, a veces son 2, 3 horas, 4, ay, hijos. ¿Cómo? Nah, me han contado. Ah, no iba a decir, pero era yo el del caso. ¿Cuál caso era? No, pero la verdad, mira, a veces hay cosas que sí podemos hacer y yo voy a ser bien honesto y les vamos a ayudar. Y cuando no se puede, la verdad, ese es el punto de hablar con alguien que sabe qué hacer y sabe qué no hacer. Y no estamos aquí para mentir a la comunidad, nada más queremos ayudar a la comunidad. Y es por eso cuando tienen un caso así, es muy importante hablar a alguien de confianza, porque así le podemos guiar, y si no hay nada que se puede hacer, de un momento le vamos a decir, ¿sabes qué, mi amigo? No hay nada que se puede hacer, y si se puede ayudar, de ese momento vamos y vamos a hacerlo ya, porque sí, el tiempo es limitado que con vaya, cada caso criminal. Vamos preparándonos, señores, porque vienen días así de muchos peligros y toda la cosa, y qué mejor que tener ahí un abogado que nos respalde, y como la gente de la Liga Defensora. Amigo Gonzalo Sanzores, un abrazo para usted, muchas gracias. Recuérdenos el número de la Liga Defensora. Gracias a usted, Don Cheto, y todo el equipo que siempre los ayuda. Ya saben, mi gente, aquí estamos por cualquier caso criminal. DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos, cualquier caso criminal, cuenta con la Liga Defensora. Llámanos inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414, y acuérdense, mi gente, que no están 888-848-1414, la Liga Defensora, 888-848-1414, para que les eche un cablecillo para cualquier caso criminal, 888-848-1414, la Liga Defensora, y recuerde que no está solo. Estrenos, refritos, originales y piratas, pero de muy buena calidad, aquí en el Viernes Peliculero con Don Cheto al aire. Escuchando Don Cheto al aire, llegamos a su segmento favorito de todos los viernes. Viernes Peliculero, recomiendo una serie, una película, lo que de... ¡Su bomba gana! 818-520-1055, 1-866-446-6653, para que nos diga qué podemos ver este fin de semana y no nada más estemos aplatanados haciéndole switch al canal. ¡No, tú! ¿Sabes que sí pasa eso? Yo ayer me aplatané a ver qué veía y entre cambiarle y buscarle y estarle picando, no vi nada. Fíjate, pero esta semana a mí me pasó eso porque yo no sabía exactamente qué ver, porque estaba como muy a cedo. La verdad es que estoy de esos que me quedo dormido a medio palo. O sea, como los pericos, señor, como los pericos. O sea, no, estoy tan cansado que no puedo ver nada. Pero le voy a recomendar algo que me ha sorprendido muchísimo. Acaba de estrenar su segunda temporada y la verdad es que yo no sabía lo buena que era hasta que la descubrí así de la nada. Se llama Gentified. Gentified está en Netflix, Don Cheto, una serie protagonizada por Joaquín Cosío, donde habla justamente de todo lo que vivimos los latinos en Estados Unidos. Ahorita que estamos tan cerca de una posible reforma migratoria y que hoy se abre la puerta para mucha gente soñadora que vino a este país a hacer su vida o a crear un sueño americano, justamente esa serie habla de una familia de inmigrantes, ajá, que llegaron aquí a tratar de hacerla. Este personaje protagónico, que es Casimiro, que es el personaje de Joaquín Cosío, tiene 3 hijos. Uno de ellos se graduó como chef, el otro está ahí como que no quiso hacer nada de su vida. Ajá. La otra fue madre soltera y después de haber tenido una bebé, ahora quiere ser lesbiana y está abriendo su sexualidad. Entonces, él como padre soltero, después de la muerte de su esposa, tiene que
ahora sí que avanzar con su familia y llevarse a su familia, porque siempre la premisa es que la familia es primero y los latinos somos muy así, don Cheto. Sí, y ese se llama gentrify, como gentrificación, sí. ¿Verdad? Y habla también de un restaurancito y de sí. todas esas cosas. Y de muchas bueno. zonas, por ejemplo, como Boyle Heights, como East LA, que son zonas que por generaciones han sido ya zonas de latinos, en específico de gente inmigrante mexicana. O sea que, la verdad, le va a gustar. Está súper bien hecha, muy bien actuada. Y Joaquín Cosío habla más español que inglés en la serie, pero de todas formas no sabe qué buenas actuaciones, ¿eh? No, pues es que es bueno, ¿eh? América Ferrera, que fue de Ugly Betty y que también estuvo en Supermarket, entra en la segunda temporada que se acaba de estrenar y hace un personaje ahí donde va a entrar así como que a enamorar a uno de los dos hijos de Joaquín. Yo tengo ganas de ver también Gentify. Que viene como de gentrificación, que para gente que no sabe qué es gentrificación, es como un cambio de en un barrio para que sea más que tenga más influjo, más afluencia de personas. Regularmente pasa, por ejemplo, en el centro de Los Ángeles, se gentrificó, porque era un barrio que estaba, pues había cierto tipo de negocios, era muy latino y de repente empezaron a quitar, a correr, entre comillas, a esa gente y hacerlo más fifí, más pipiris nice, ¿no? Exacto. Y eso ha pasado en Boyle Heights, por ejemplo, en algunos lugares de Pasadena, por ejemplo, y en otros lugares, ¿no? Entonces, yo sí le voy a dar una checada ahí a Gentify. ¡Chino! ¿Dónde está esa? En Netflix, ¿verdad? Están dos temporadas, acaba de estrenar la segunda hace poquito. Oh, sí, ya la acabas, la estoy viendo. Ok, la vamos a recomendar. Uh-huh. Yo tengo dos, señor. El primero es un podcast. Ajá. Ya salió, hace mucho recomendé Caso 63. Caso 63. Que es la historia de un hombre que viene del futuro y habla sobre que el mundo se acaba en el año 2062. Estuvo muy buena, la gente le gustó. Bueno, ya salió la segunda temporada. Se la puede aventar ahí en Spotify o donde... Bueno, ahí es original de Spotify. Ok. Entonces, búsquela, Caso 63. Si no ha visto, si no ha escuchado la primera temporada, aviéntela, ya está la segunda, recomendadísima. Ya volví al Twitter porque había perdido mi cuenta. De hecho, perdí una cuenta, no la he podido recuperar, pero la de Don Cheto sí la recuperé. Pero la otra que tenía de Don Cheto, Ses Machín, esa ya no la... ¿A poco sí? ¿Por qué? ¿Se le hackearon? No sé, nomás ya no pude entrar. No le digo. Espera, Don Cheto Ses Machín. ¿Don Cheto Ses Machín? Oiga, ¿y cuándo tuvo esa cuenta que yo nunca supe? Es que era una más acá para los compas. ¡Ah! No te creas, dale. Ok, tú estoy apuntando. Gentify, ¿verdad? Sí. Gentify, podcast Caso 63, segunda temporada. Ajá, ¿y la de película? Los cazafantasmas. La fui a ver al cine. ¿La nueva? La nueva. Está muy buena, viejón. O sea, pues si usted es fanático de los cazafantasmas, se la recomiendo. Es la saga donde ahora los nietos, ve que son cuatro cazafantasmas. Peter Beckman, sí, Peter y... Raymond, el Ray Stan, y el que se murió, el actor, el de lentes, que se llamaba, o que hacía el personaje de Egon Spengler. Él era que se murió. Sí. Entonces, como obviamente no puede salir... Estás hablando de la película de los 80. Por eso, ellos son los cuatro originales. Ah, ok. Salió un remake con morrillos. Entonces, haz de cuenta que la historia nueva ahora son sus nietos de él, del que se murió. Mm. Entonces, o sea, la trama es de que como él ya no está, tiene unos nietos que nunca conoció, la mamá estaba peleada con Egon porque fue un cazafantasmas que nadie le creyó y él se fue a un pueblo así como de la nada porque él sabía que ahí iba a ser el fin del mundo en tal fecha, se iban a despertar todos los fantasmas. Y nadie le creyó. Entonces él abandonó su familia, abandonó a su hija por salvar al mundo. Entonces la mujer, al quedar ya divorciada, sin dinero, como que no le queda otra, que le dicen, oye, pues heredaste la casa de tu papá. Ya en algún lugar. En algún lugar. Y ahí empieza, la trama, los niños empiezan a descubrir quién era su abuelo. Uh-huh. Y pues a salvar el mundo otra vez. Está muy bueno. Yo sí quiero verla, pero pues tengo que ir al cine, ¿verdad? Sí, bueno, yo la vi en el cine, se acaba de estrenar. A ver... entonces, no. Quiero preguntarle al público una situación, porque me la están recomendando aquí, ya van varias gente. ¿Hay que ver o no la de Red Line, Lonzali de Rock? ¿La han visto? La nueva... Red Norris. Ah, me la recomendaron mucho, de hecho. Red Norris. Sale también Gal Gadot y está Ryan Reynolds. Uh-huh. Uh-huh. Dicen que es una producción millonaria. Es la más cara de Netflix. Sí, sí, sí. Se llama Red Norris. Rey Norris. ¿Tos que Ferrari ya la vites?
Sí. Adelante con tu regüío. Ay. No, mija, de la puta, es que tú que hablar. No, Tapalomera, Tapalomera. Esperaba más por ser The Rock, los actores, pero... Gal Gadot, Ryan Reynolds. Tapalomera. Ya, yeah. Tapalomera. ¿Cómo? ¿De qué trata? Se trata de... Déjenla. A ver, adelante, ¿verdad? ¿Qué es? Ah, es de un señor que está... ¿cómo se dice? Un... ¿Say en inglés? Hay un... Ferrari, esto no tiene, solamente no, platica no, de qué no. se trata. No, es que yo iba a platicar de otra, pero... ¿qué? ¡No, pero ya la viste! Nomás cuéntanos de qué se trata. No, de que se están robando... Quieren robarse unos huevos, ¿verdad? Uh-huh. Y son... Hay un ratero. Hay un ratero. ¡Ay! ¡Hijo de la hay un ratero que... ¿Ya la viste, Chapis? Que hable Chapis, a ver. ¡Ponga el Chapis! Que ponga el Chapis, señor. A ver, Ferrari, ¿la viste o no? Sí. ¿De qué se trata? De unos rateros que se ganaron unos huevos. Ya cuando dices rateros en vez de ladrones, ya valió madre. Tú y yo estamos en el café y me quieres platicar de esa película que viste. A ver, platícame. Ok, te voy a platicar. Es de unos... ladrones. ¿Quién me enseña? ¡Rateros! ¡Rateros! No, ya, gracias, ya, gracias, ya. Nada, ponte la máscara ya. Ya ponte la máscara. Okay. Ya pues, vale, es que te doy chance. ¿Puedo platicar de la otra que no. vi? ¿Cuál vitis? Sí, la de Love Heart. ¿Esa dónde está? En Netflix. ¿Cómo se llama? Love Heart. ¿Love como amor y heart como corazón? No, duro. Oh, heart, ok. Love Heart. ¿De qué trata? ¿De qué trata? ¿Está apuntando, viejón? No, estaba acá. Sí, a ver, adelante. Se trata de una morra que quiere encontrar el amor. Ok. Y esta morra es una escritora que tiene que escribir de sus citas que hace en los apps. Tiene un app y allí agarra sus citas. Pero siempre la hacen catfish, la dejan plantada. No le va bien. No le va bien, so ella tiene que escribir de eso. Al final conoce un vato que se enamora de él. Okay. Y le quiere dar una sorpresa para Navidad. Lo quiere ver lo quiere conocer. Pero ella tiene que viajar a otro país. Ajá. So, lo que hace ella, no le dice nada y va. Pero ahí se da una sorpresa a la muchacha. ¡Wow! Muy bien. Yeah. No, sí. La voy a ver con esa Love Heart. ¿Verdad? Love Heart. Es de, duro, amor de, duro. De love y de... Amor duro. Sí. En España no se llama Love Heart. ¿Cómo se llama? Las flipantes aventuras de 12 enamorados en París. Las flipantes. Ya no va a ser su payaso y ya no lo voy a volver a hacer en este segmento. Hágala. Okay. No, le encanta. Ok, hágalo. Ok, vamos a ver. ¿Cómo? Las flipantes aventuras de 12 enamorados en París. Oye, oiga, este ya, a ver, póngale aquí un review de la película esa. No, pues ¿vale? Que la raza diga si ya la ha visto, no, vale. Ya, a ver, que tenemos llamadas que telefónicas, llamen. ¿Vale? Que llamen, a ver, porque ya tengo miedo de dejar hablar a gente. Tengo mucho miedo yo ya. Vamos con que ni veo bien. Judith Santos. Oye, vale, pero... ¿por pero está... Aquí la mandó otra vez. Ah, limpia tu cámara, tú, Choki, por favor. Ah, ya, mira. Vamos con Judith de Alabama. Judith, ¿cómo estamos, querida Judith de Alabama? Hola, Cheto. Buenos días. Estamos en cabina. Buenos días. Bueno, adelante, Judith. ¿Eres mejor para hablar que la Ferrari o de una vez colgamos? Soy mejor. Ok, adelante. Llévenme para allá. Tengo dos recomendaciones. La primera es May, sería en español Mocama. Es una chica que sufre de violencia intrafamiliar, pero como es psicológica, piensa que no es violencia porque no es física. Se separa de su pareja, lleva un proceso de que no tiene dónde vivir, más tiene una niña, se enfrenta a varios problemas. Está triste, pero muy buena, está corta. Es más del estilo como para Ferrari. Y la otra es Maya of the Tree, que es Maya en el árbol. Maya y los tres, ¿verdad? Ajá, esa es la otra. Ese es más como para los dientoncitos del chino. Ajá. Si les gusta poco, les va a gustar esa, ya que es como que están hechos, como se me hace que la misma producción es muy idéntica. Es acerca de las culturas que hubo en México y los dioses.
ya ver que eran dioses que del fuego, que de la muerte, etc. Está muy entretenida, es familiar. ¿En dónde está esa? Maya in the Tree, está en Netflix también, se estrenó. Y, sí, Maya in the Tree, guáchenla de verdad, para morrillos. Yo miré una que me gustó, pero sí está fantasiosa. La de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Shang-Chi. Pero como producción, sí está buena. Sí está buena. Mis hijos la vieron, estaban ahí. ¿Tú no la viste? No, no. ¿Por qué no? No soy de anime, no sé. Sí. No es anime, es una película, hijo. ¿Es película? Es película, Shang-Chi, la leyenda de los anillos. Ah. Es la nueva de Marvel. Sí, es animada, ¿no? No, animada, trae las nalgas. Ah, no, ese... No, perdón, chino, perdóname. Ay. No. Ah, sí, bueno, ya, es fantasía, ya me acordé. Sí. Ya. Es que son unos anillos de poder. Sí, entonces el papá de este morro que vive en San Francisco era el dueño de los anillos. Entonces él es valet parking. Y tiene una novia también ahí que le ayuda en el valet parking. Pero luego nadie sabe que en realidad su jefe es el dueño, es el jefe de una organización de asesinos y todo acá, que porque le da el poder 10 anillos, que son como 10 pulseras, como un semanario pues en cada mano. Y pues trata del universo Marvel. De hecho, él también es de los superhéroes de Marvel. Ahí tiene algún cameo, alguno de los otros superhéroes, ¿no? Y trata de cuando él se tiene que reencontrar con su destino, de que su jefe es quien es y quiere abrir una puerta donde tienen a una, como a un monstruo come almas, pensando que dentro de esa puerta está su mamá fallecida. Entonces se trata de si jale, si tiene mucho karate, mucha patada voladora, muchos de esos, ¿verdad? Se llama Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Sí está palomerona, no es la mejor de Marvel, pero a mí sí me gustó. ¿Dónde? Apenas está para rentarla. Okay. O se me hace que apenas hoy salió para comprarla, Pues mis hijos estaban viendo, ¿a poco la compraron los güeyes? Yo, ¿sí? Si la compraron, les costó 20 bolas. Ahí chécate. Sí, no sé dónde. Yo me acosté, la estaba viendo mi hijo, porque el chiquillo le encanta. ¿Sí? El dientoncito, el Justin. Ajá. Y falta que la haya comprado. No, pues que la compre, que no tiene padre que le pueda comprar una película. No tiene, 20 bolas. No, 20 bolas esta no. No, eso cuesta, si la compras en el iTunes y así, ¿no? Cuesta 20 del águila, mi compa. 20 pues, dólares. $20. ¿Sabes cuál vi también? No he visto mucho. Y se las quiero recomendar. Es esta película que se llama The Harder They Fall. Es una película de vaqueros. A mí me encantan las westerns. De vaqueros, pero afroamericanos, morenos, ¿verdad? Entonces se llama The Harder They Fall. Nada más y nada menos que con varias razas, muy buenos actores. Jonathan Majors, que es el que sale en la de Lovecraft Country, gran actuación. Sale también este que trabaja muy bien. Tú, Shang-Chi está gratis a partir de hoy en Disney Plus. ¿Shang-Chi ya está gratis? Estúpido, yo pagué 20 bolas la semana pasada. Idris Elba, qué bien trabaja Idris Elba, Ese vato, qué buen papel. Entonces trata, en la primera escena, está un señor con su hijo y con su esposa y van a orar antes de cenar, van a decir unas gracias, y entra un vato, dos vatos entran a su casa, uno con un escorpión en un brazo, y otro camarada llega, se sienta en la mesa, que es Idris Elba, véalo, es Idris Elba, no estoy spoileando nada, y mata al señor y a la esposa y al niño chiquito con una navaja de rasurar, le pone una cruz en la frente. De ahí se va ya al futuro, digo, años después, cuando ese morro de la frente ya es grande y es como un ladrón, pero un ladrón bueno, va Robin Hood. Roba a los que roban bancos. Okay. Y ya te empiezas a dar cuenta que el personaje de Idris Elba, el que le puso la cruz, está en la cárcel por vida, pero su meta de él era vengarse de que mató a su papá. Claro, claro. ¿No? Entonces la cosa está de que él como que todavía tiene esa espinita clavada y toda la cosa, y empieza a ceder unas situaciones que no les puedo yo platicar, y el final de la película, obviamente tiene mucha balacera, tiene algunos toques de comedia, pero el final de la película es de alguna manera inesperado.
Está en Netflix, gratis. Se llama The Harder They Fall. En español sería como... No, ya está. Le pusieron Más Dura Será la Caída. Más Dura Será la Caída. Pero dígalo... ¿Pero cómo lo dirían normalmente? ¿Cómo sería? En español latino es Más Dura Será la Caída, ¿verdad? Ajá. En español en España se llama Los Gigantes Caen y Suena el Piso. Así se llaman allá, ¿verdad? Como quiera que sea. Le sale bien perro eso, viejo. Le sale bien perro. Pues te enseño, te enseño. Entonces, según yo no vi nada y vi dos, ¿verdad? Tres. The Harder They Fall. ¿Les gusta la cosa de los westerns? Está buena esa, ¿no? Para que vean de qué lado más que la iguana. Esto fue Viernes Peliculero. Continuamos con Don Cheto. ¡Sí, señores! ¡Que no le digan que no le cuenten! ¡Estamos en vivo! Una hora más de programa por acá en Burbank, California. Acaban de dar las 9 en punto. Amigos de Texas que ya traen allá pues, a sus 11 de la mañana. Un abrazo grandote. Vamos a mover ahorita la máquina del tiempo en este momento. Efectos de máquina del tiempo, Ferrari, venga. ¡Eso, Ferrari! Las máquinas son de la serie de los 80. ¿No? Esas, esas máquinas parecen las de la tortillería. Señores, vamos aquí a la tortillería voladora. Vamos ahí a recordar nuestra infancia. ¿Quieren recordar su infancia? ¡Sí! Ahí va la pregunta. Pregunta rápida, concisa, precisa y directa. ¿Quién era tu ídolo de morrillos? ¡Ahí! Oh. ¡Ay, Don Cheto, tenía bien mucho! ¡La Barbie! ¡Mitzi! ¡Ay! Ok, no, no puedo. ¡Los de los comía! ¡Locomots! ¡Oh, oh, ah, oh, ah! ¡Oh, oh, ah, oh, ah! ¡Está pegado! ¡No, es Rumbasama Mambo! ¡Rumbasamba Mambo! ¡Rumbasama Mambo! Ok, ya, pues vamos a regresar casi. Para irnos bonitos los viernes, hijo. Ídolo de Francia. Señor, mis ídolos eran los de la onda vaselina. Que se pongan botas. Que se quiten tenis. Yo quería estar ahí bailándome. Ella. Yo vi al Kalimba ahí negrito. Dije, ay, yo voy a ser como ese. Ay, Kalimba. Pero sí lograste ser como Kalimba. ¿Cómo? Tocatis fondo. ¡Ay, señor! ¡Tocando fondo! Ok, entonces tú querías ser como de la onda vaselina. Muy bien, ¿eh? Fíjate que yo me decía que yo también. Ya. Cuando salió la onda vaselina, yo ya tenía 40. Chino, ídolo de infancia. Puedes decir más de uno, ¿ok? Ahora, tiene que ser, por ejemplo, Jorge Campos fue mi ídolo de siempre. Ok. Pero son. No, Chino es cuarentón. No, ya tiene. ¿Y Jorge Campos cuántos tiene? ¿Como 50? No, sí. 50 y feria. Ídolo de infancia. Puedes decir un futbolista, actor y lo que sea. No, Jorge Campos era mi ídolo. ¿Era tu gran ídolo? Yo me vestía como el bien faramacho. ¿Todavía? Y aparte de él, porque alguien más que tenía de la tele. Al García, el abuelo y yo, porque él quería ser. Ella. No, pero no era mi ídolo. Nada más quería yo ser como él con el pelito. Sí, te pareces mucho. ¿Sí? Al abuelo. Ya, buena. ¿Te parece alguien del abuelo y yo? La buena. La mala, al abuelo. Ya, ok. ¿Alguien más aparte de la onda vaselina? No, tú querías hacer la... Caricatura onda. No vale, ¿va? No, ídolo. Ídolo. Chapis García, hoy vas a hablar tú, hijo. Ídolo de infancia. Alberto García Aspe, señor. Alberto García Aspe. ¿Jugó en el River Plate? El mejor medio zurdo recuperador y ofensivo. Fíjate que tiene disparo razón. Larga distancia, era un guerrerazo, era un líder. Tenía todo lo que yo quería como futbolista. Ah, y si tenías el mismo tamaño, ¿por qué no lo lograste, vale? Pues yo creo que el hambre, no tenía la misma hambre. Oye, jugó en River Plate. Necaxa, Puma, debuta en Pumas. Debuta en Pumas. Pero siempre fui de Necaxa. América, River y ya sí, en la selección. Sí. Jugó en Puebla también. Al final de su carrera. Creo que al final su carrera fue en Puebla. Él fue el primero, si mal no recuerdo, que se levantaba la camisa cuando metía gol y estaba la Virgen de Guadalupe. Tienes razón. Él fue el primero. Fíjate que sí. Gran carácter. Wow. Ídolos de infancia, Ferrari, tú que eres bien pochilla, hija. Sorpréndeme. No se me vaya a reír. No, ¿cuándo me río? Talía. Y...
tengo una. Dígale. Ok, ¿cuál, pero, ¿cuál por versión de Thalía? De la actriz. Mariana del Barrio. Sí. ¿En cuál? ¿Thalía cuál? La Mercedes del Barrio. De las tres, la miraba que siempre pues, se quedaba con los meros meros, de los riquillos. Y la sacaban de pobre, pues, ay, yo quería ser como... ¿Cuál fue la que más te impactó? ¿María del Barrio? ¿María del Barrio o María...? Mercedes. ¿María Mercedes para servirle? ¿Le usted? ¡Au! ¡Un buen día! Vamos cantándolas ahí. Échale. María Mercedes para servirle a usted. ¡Un buen día! Mi sol cambió. ¡Ah, ya se adelantó! Me compró un cachito y me... comprendo yo. Eso ya es la segunda. Aunque okay, pues adelante y pues deja ver. María del Barrio, para servirle Mercedes, a usted. Mercedes. De mi familia me encargo yo. Mi madre nos abandonó. Porque mi padre jamás cumplió. ¿Por qué llora, Chino? ¡Ay, es el Chino Mercedes! ¡Se fue! ¡Estoy identificando! ¡El Chino Mercedes para servir a usted! ¡Ay, no, Chino! Están oyendo tus carnales y me van a madrear. Ojalá. Ok, entonces tú, la Thalía actriz. Thalía. No la cantante de que sube. ¿Cuál otro éxito tiene Thalía aparte de que sube y que baja? Eres piel morena. Canto de pasión y arena. Sí. En los noventas tenía que el sudor, que la saliva y esas cosas. O sea, sí fue una cantante por... A mí me parece que sus éxitos de música han estado últimamente. No. Sí. Pero antes era exitosa como actriz. ¿La de A quién le importas? No, es que la quién no, le importa era Alaska y Dinarama. Bueno, sí, pero cuando Dinarama. Ella la cantó también la hizo de ella. Ok, estoy leyendo sus comentarios en Don Cheto al aire. Cuéntenos sus ídolos de infancia. Números en cabina, Ferrari. Es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Muy bonito, muy... Qué bonito. Vamos a leer a Angélica Ponce, Bon Jovi. Ok, Bon Jovi es una película de vaqueros precisamente que se llamaba Young Guns. ¿Cómo? Bueno, no. Hizo el soundtrack de Young Guns. Ah, ok. En el mismo gloria. Esa de esa película. Bon Jovi. Sí, pues John Bon Jovi era noventero, John Bon Jovi, ¿eh? Ya tiene 40 años, quien sea. No más, señor. Acá nuestra querida. No me gustó a mí, ¿Qué? ¿No es papá de una actriz que se llama Liv Taylor, no? Ese es Steve Taylor, el de Aerosmith. Ah, Aerosmith. Él cantaba la de la película de Apolo. Esa no era Apolo. Sí, era la de película de Armageddon. Esa era mi canción favorita cuando yo era jovencilla. Bueno, y eso vamos a hacer una más de canciones favoritas de morrillo. Anda, después luego. Para el otro viene. Ídolos de infancia, los Backstreet Boys. Me sabía sus canciones y ni hablaba inglés. Iván Labra, voy a bloquearlo. Voy a bloquearlo en este momento a Iván. Porque es de Atotonilco, el Alto Jalisco, y sus ídolos eran los Backstreet Boys. ¡Lo bloqueamos! ¡Sí! ¡Ay, déjelo! Aquí somos incluyentas. Aquí acuérdese que ya somos amigues de todos. Ok, está bien. Le voy a dar pues follow entonces. Nacho Vidal. Más te quiero decir una cosa. Backstreet Boy. All right. No me la sé, pero ahí va. Oye, en el tiempo del Chino había otros que eran como los Backstreet Boys. Más atrás. Ah, pues no. ¿Sí? ¿New Kids on the Block? New Kids on the Block. ¿What? No. Es el tiempo de Chino porque a mis hermanas les gustaban. ¿Neta? No, sí. Yo ni los conozco. Yo soy de MDO para acá. ¡Ah! Sí, de menudo. Dice Don Cheto, Eddie Cabrales, los que salían en la Jackass. O los que hacen las películas de Jackass. ¿Sabe qué me gustaba a mí? El calabozo. Si era el calabozo, sí. El burro Andrán y Esteban Arce. Eran mis idolazos. ¿Sí? También. Pero también es como de la edad de ellos. Tampoco te No. Dice Don Cheto, yo sí estoy morro. Mis ídolos de morrillo eran Acuit, Sergio Herrera. Acuit. Algo que muchos han tratado. Pero ahora... Nadie lo ha logrado. Solo Acuit lo ha logrado. Ajá. No hay manera de que puedas parar esto como un corrido. Acuida ha llegado con un nuevo sonido. Empezar a hacer feria en manera de un rey. Un sueño muy avanzado para un güey. Vivo mi vida. Y luego, y diario la... Paqueta si no te lo sabes. Un vato con vieja, pero no esposo. Choca la Ferrari. ¡Cerros!
¡Ochos! I still love them. Fue madrazo. Vendieron 1,000,000 de discos esos vatos. Obligado. Con ese disco. 1,000,000 de discos vendieron. Y hasta ahí. Ok, vamos a ver qué dice la raza. Vamos a ver qué dice la raza, dice el Piporro. Tenemos llamadas. Petícale. El portero, mi amigo Rigo dice, el portero de la América, Adrián Chávez. Adrián Chávez. A mí me gustaba el Gallo García. Fíjate, Alejandro Gallo García. Y fue seleccionado nacional. Vino al Mundial. Era Adrián Chávez, el Gallo García y Jorge Campos. Y por acá dice el Mohamed, el turco. Me encantaba cómo jugaba, cómo se vestía, su estilo de juego. Hasta sus zapatos los compraba. ¿Mohamed? Mohamed. Era capo Mohamed. Capo Mohamed. A mí también me gustaba mucho Mohamed. En su época de Toros Neza. Cállate. Con el ratón. Dice María, Nadia Comaneci era mi... Ella, cincuentona. Ramón Ramírez de Chivas. Ramón Ramírez. Nadia Comaneci, sí, pues es que cállate. Nadia Comaneci era la deportista más famosa en ese tiempo en todo el mundo. Jean-Claude Van Damme dicen por acá también. Dice. Ah, no fue su ídolo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Es que yo no estaba morro. Pero ya. Pero Van Damme fue mi ídolo, pues, en mí. Mi idolazo. Es que fue famosísimo. ¿Sabes quién era mi ídolo? Piporro. ¿También? Mucho. Llegó a ser mi ídolo Piporro. No, ya está muy... Sí, pues ya te estoy tocando el marruco. Pues va el santo. Ay, no. Pero mis máscaras, sí, pues yo estoy marruco, por eso me meto yo aquí, a ver. Cualquiera que sea, mil máscaras, las momias, ok. Vamos a ver qué dice la raza en las líneas telefónicas. ¿A quién tenemos allí, Ferrari? Tenemos a Carlos. ¡Carlos! ¿Cómo estamos, Carlos? Ídolos de infancia, ¡jálese, viejón! El famosísimo Cuauhtémoc Blanco, don Cheto. ¡No, señores! Cuauhtémoc Blanco, el último gran guerrero de fútbol mexicano, señores. Cuauhtémoc Blanco. La Cuauhtémoc. Yo no soy americanista, pero Cuauhtémoc Blanco, ese vato es... Y su historia, aunque no le vayas a la América. Nes, llamada, por favor, Ferrari. Vamos con Raimundo. ¿Qué onda, Raimundo? ¿Cómo andamos? Raimundo, no Raimundo. Bien, bien, gracias, don Cheto. Viejón, qué gusto saludarte. Feliz viernes de ídolo de infancia. Michael Jordan y Dennis Rodman, don Cheto. Michael Jordan y Dennis Rodman. Rodman era mi ídolo. Yo tengo sus tenis. A ver, en el Marcos. Te di chance de hablar. Sí. Dijiste uno y ahorita ya. No me acordaba, no me acordaba. Todos eran tu ídolo. Es que, ¿sabe qué? Por ejemplo, yo, Jordan no era mi ídolo. Sí, cierto. Jordan todo el mundo lo amaba y todo. ¿Eh? Pero a mí Dennis Rodman siempre me gustó. ¿Todos te gustaron? A mí me gustaba Penny Hardaway. ¿Todos le gustan también a usted? No, yo no sé que era mi ídolo, más digo me gustaba Penny Hardaway. Pero sí, obviamente, y Jordan. ¿Sabes que yo tenía mi chorecito y mi camisa de los Bulls? Sí. De los de Chicago. Sí, sí, a ti que ya viéndote bien, si te parece Cari Pippin. ¡Ay, sí! No sé quién. ¿El no, Cari Pippin? El 33 es Cari Pippin. No, yo. No, no sabe quién es Pippin. Para mí era más Jordan. ¿No hay una mujer por ahí, Ferrari? No, señor. Ay, ¿qué están pasando con las mujeres? Igual puro vato y puro futbolista, ¿eh? Víctor dice, Ramón Morales, ni le voy a las Chivas, pero me sorprendía mucho con sus tiros libres. Ah, Ramoncito Morales. Yasmín dice, Lucha Villa, era mi ídola. Lucha Villa, ok, qué bonito, Lucha Villa. Ron Jeremy, Daniel Ávila, no creo que sea tu ídolo, porque ni siquiera podías ver películas de él en cualquier momento. Mira, aquí una morra se llama Karen y dice que el Conejo Pérez. No me pone por qué, pero... El Conejo Pérez, está bien. Hoy mucho futbolista, qué bueno. Ah, dice Don Cheto, Carlos Trejo, el que buscaba fantasmas, Lola López. Mira, ella en Casa Fantasmas, pero le daba miedo salir al patio en la noche. Era que sí, pero dormía con un foquito prendido. Ella, ok, está bien. Jorge González, mira, no he sido lo de mis tiempos, pero cuando vi las películas de Pedro Infante, me reventé todas. Me encanta, Macho Alfa. Las de Pedro Infante. Sí. Ídolo de infancia de Luis Rodríguez, Alejandro Fernández. Ella. No. Espérame, se dedicó a perderlo. Voy a bloquear a Nayeli, Laura Nayeli. Espéreme. El mío era Valentín Elizalde. Me encantaba su estilo y soñaba ser con la mera dueña de sus quincenas. Ah, pero ¿cuántos años tenía? Valentín Elizalde tenía muchísimos fans, Chino. Sí, claro. Muchísimos. Ay, no. Más de los que te puedes imaginar. Oh, que Valentín Elizalde era el grupo firme de ahorita, Chino. No, ya sé. Dice, señores, los Caballeros del Zodiaco. Todavía oigo el intro y lloro. Ah, pero quedamos que eso no.
¿no? No, pues bueno, yo le dije, perdóname. Él es el supercampeón, dijo que usted no. Que perdón, me perdona, soy un tonto, no lo vuelvo a hacer. Hugo Sánchez y Ramón Ayala, Luis Zaragoza. Hugo Sánchez era un gran ídolo. Un idolazo. Hugo, Hugo Sánchez. ¿Cómo sí. no? ¿Cómo no? Roselín Díaz, Ana Gabriela Vega, Guevara. Guevara. Pani dice que Fey. Oh. Toque. La luna, gracias a ti. No me la sé. Ah, ¿cómo me... no? Tú, mi complemento. Así, mi media naranja. Yo te quiero sin cruzar palabras. Esto no es un sueño. Eres mi otra mitad. Oh. Ah, bien, bien, fe. Que toda tarde bien, güenona, sí. fe. Ay. Sí, está bien, güenona, sí, todavía. ¿A su edad? El otro día mandó un mensaje, me dijo, hola, guapo. Ay, le mandé. Hola, perdido. Le dije, ¿qué traes, perdida? Y me dijo, pues, ¿por qué no me busca? Le dije, no, ahorita no tengo tiempo. No, hombre. Me mandó un mensaje. Tampoco, sí. Ah, cuando güey, chino, tanto. ¿Para qué me crees, Vali? ¿Sabe quién se puso también bien guapa? Regresó la que está ahorita en el mundo. ¿Cómo se llama la...? ¿Cuál? La chaparrita, la que estaba casada con... Adamari López. Adamari López. Adamari López, sí. Hombre. Ronaldinho. Ronaldinho, es mi idolazo también, Ronaldinho. Si te ven, vato, te ven, era mi ídolo, Ronaldinho. Ya ve, no, que quedamos en uno. Razón, quedamos en uno. Pero yo ni siquiera he dicho el mío. Ronaldo, Roberto Carlos. Su ídolo fue Cristóbal Colón. De mis tiempos. Huitzilopochtli. Quetzalcóatl. Coyazalqui, Cabañas del América, Don Cheto, Isela Velázquez. ¿Cabañas? Ok. Es mujer y le cabaña. Ah, ya tenemos mujeres, señor. Ya tenemos mujeres. Ya. Dice Judith Gray, Ricky Martin, Don Cheto, y me peleaba con mi prima porque ella era fan de Luis Miguel. Y mi otra hermana de Alejandro Sanz. Y era una rivalidad entre las tres peleando. Ay, ¿quién era más grande? Dice la coqueta que su ídola de niño era Jenny Rivera y que siempre va a ser. Oh, qué bueno. ¿Cómo ve? Jenny Rivera está bien. ¿Quién tenemos ahí, Ferrari? Tenemos a Mariana. Mariana, ¿cómo estamos, Mariana? Hola, hola. Qué gusto saludarte, Mariana. ¿Y luego? El gusto es mío, Don Cheto. ¿Quién era tu ídolo de niña? Pues no bien como de adolescente. Yo quería ser como Paris Hilton. Ya, Paris Hilton. Porque pues era famosa, Paris se la pasaba viajando. Ella, güera, riquísima, ella. Vámonos haciendo un video sexoso. Ok, Paris Hilton. Ella tenía un reality que se llamaba... Pues sí, Paris, ¿no? No. No, era con The Simple Life. The Simple Life, ya. Yeah. Con esta, con la hija de Nicole Richie. Con Nicole Richie. Y lo sé porque mi hija lo miraba, por eso. Sí, que, ay, sí, y hacían mensos a los vatos. Iban a ranchos a vivir por temporadas, sí. Y según se enamoraban de ellos. Y aquellos estúpidos bien enamorados de estas ricotas que cuando... ¿Verdad que sí? Sí. No es que no hay que sac, ¿verdad? Ah, pero todo el mundo sí hablaba de eso. Bruce Lee, Juan Colorado. No, ese hiciera mi ídolo, Bruce Lee. Otro. Macizo, mejor. Araceli Pacheco, mi ídolo era Gloria Trevi. Yo andaba toda... pelo suelto. ¿Cuál quieren cantar de Gloria Trevi? La de Doctor Psiquiatra. Ok. Creo. Doctor Psiquiatra. Creo que ella es tiempo. Creo que ella es tiempo de ir con el psiquiatra. Bom, 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 bom. Me lo dijo que... el profesor. Y me salgo del salón. Bom, 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 bom. Y cuando no... llego de... de clases, salgo a buscarla por otra parte. Y yo me escondo, yo sé lo que... Me aloqué, muy feo. Tráiganme la peluca y las medias. Ahorita voy a alocar aquí, feo. Ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra. Quiero vivir mi... ya te estás alocando. Ya. Pamela Anderson. Ah, pero los videos. No, pero por el video. No, tú. Capulina. Oh. Antonia Salgado, Alejandra Guzmán. ¿Cómo ve? Y esa barba que raspaba. No. Cántela. Reina de corazones. ¡Oh, hija! Reina de corazones, ¿no? Y tu sonrisa retorcida, son lo mejor que hay en mi vida. ¡Un, dos, tres! ¡Hacer el amor con otro! ¡No, ya cállate! No. Pues sí, pues ahí, vale. ¡Contrólate!
Sálalo. Ya. Está cantando puras de mis ídolas. Mira que si Faye, pues que si Gloria. O sea, no. Anda no. En su momento. Alex Lora del Tri, el Tri de México. Juan, mi amigo Juan el Curio. También era mi ídolo Alex Lora en un momento, ¿También? Oh, bueno, pues déjenme a mí. ¿Cuál le gusta? Las piedras rodando. Sí. No, yo soy de las de viejitas. ¿A cuánto? Oye, te voy a invitar a una droga que acabo de conectar. No, de esas. No me la sé, ¿no? Randy Orton de la WWE. Randy Orton, luchador. Randy Orton, joven ese señor, señores. ¿Sí? Sí. Acá, Enrique Bumburi, dice por acá, Isela Vázquez, Enrique Bumburi. Que Enrique Bumburi era el de los héroes de silencio. ¿Héroes de silencio? Ok, sí. Ok. Don Cheto, ¿qué? ¿Ustedes tres qué traen? ¿Quién de los tres? Este vato. Dice Joel Eduardo. ¿Quién de los tres es el de enfrente y del trenecito? Don Cheto. Yo soy el de hasta atrás. En medio. Y no. Yo soy el de hasta atrás. Yo soy el de hasta atrás. Chino, tengo 21 años y mi ídolo es Alfonso Zayas, sus películas. Alfonso Zayas, sí, que tienes razón, ¿eh? Mike Tyson, Heriberto, Mike Tyson. ¿También era mi ídolo? Entonces, ¿quién era mi ídolo? En realidad, Jackie Chan, cuando las películas de Jackie Chan, pero las de que él hacía allá en China, que llegaban acá a México traducidas bien feas. Ahora vamos con él. Don Cheto, mire. Ya los golpes. Rudy Esqueda dice que el Berna García y nos manda foto, mira. Del papá del Chapo. El papá del Chapo. Ah. Rudy, abrazos, hermano. Carlos. No sé quién seas, pero saludos. Carlos Montes, mi. Ahí igual, desde Gilroy, California, el emperador Claudio Suárez. No, oh, ¿cómo no? Pues sí, sí, pues Claudio Suárez. Sí. Yo creo que todos son de la época, porque Ernesto Alcaraz también. Benjamín Galindo, Ramón Ramírez. Dice, Don Cheto, yo estoy igual que usted, José Cuevas, Carlos Reynoso, ya estamos grandes. Carlos, que probablemente los mejores extranjeros que han llegado a México, México. Sí, un defensón. Era mediocampista, ¿verdad? Sí, tiene razón, era mediocampista. Don Cheto dice, Rey Hernández, aunque le cale al chino, mi ídolo de niño era Chalino Sánchez. Ay, ok, perrón allí. Isabela González, Cristina Saralegui. Ah, mira, Isabel. ¿Cómo no? Cristina y su época. Claro. Cristina y su época con su show de Cristina. Denis Valdés dice, mi ídola era Priscila y sus balas de plata. En los bailables en la escuela siempre la imitaba. ¿Cuál cantaba las balas de plata? Priscila cantaba, ¿no? La de... Una, ¿no? ¿Sabes cuál cantó ella? La de esta canción de... La de... Viviré... No. Esta que es en inglés, hombre, que todo el mundo la canta. I will survive, la de I will survive. I will survive. Pero ella la cantaba en español. Jorge Campos, Nora Martínez, Ana Gabriel, Eric Barraza. A ver, Eric. Eric, Ana Gabriel te gustaba a ti, ¿vale? No voy a cantar por acá. Sí, Luna. Me gusta como la. Sí. Venga, ven. ¡Luna! Échale. Ahora en cancha. Entren, ahí voy yo. Entra en carácter. Luna, tú que lo ves. ¿Cómo voy? Ay, muy bien. Ay, yes, I love it. Dile cuánto lo extraño. Ay. Ya vayas a limpiar porque ya... ¿Qué es? Ya. ¡Ano Gabriel! ¡Ano Gabriel! Bravo, I love it. And you like it? Yes. Thank you. I love it. I do it for you. Alicia Villarreal dice, Miriam, acá antes de una vez. Hasta... Ok, ¿cuál? Chile. Una noche más que ya no estarás. Una noche más. ¿Y por qué tengo que estar cantando yo las de... ¿Por qué no? Y yo tengo que decir... Hasta mañana. Llévate solo en los labios un pedacito de mí. Oye, Selena Quintanilla, Gisela. ¿Sí? Selena, ¿por qué se les había pasado Selena, raza? Chico del apartamento 5, pues. Ahí te va otro idolazo mío, Mario Almada, compa. ¿Mario Almada? Álvaro Cermeño, compa. ¿Quién es Álvaro Cermeño? Jorge Luque, compa. A Jorge Luque sí lo conozco. ¿Pero Álvaro Cermeño quién era? Álvaro Cermeño también hacía películas, Álvaro Cermeño. ¿A poco no lo conoces? No. Siempre andaba con Tejana Negra, Álvaro Cermeño. También era de esos, de ese tipo de
de actores que en su momento, creo que era Guadalajara, Jalisco, murió muy joven, él cantaba y tenía muchas películas también, Álvaro Salmeño, siempre andaba con una muy su bigote y su tejana negra, era como que su marca. Salía en la banda El Carro Rojo, El Aduanal, La Muerte y el Federal de Caminos, Mi Nombre es Gatillo, qué peliculón, güey. Tú hablaste de películas del 85. No, pues no, yo era un bebé. No, pues no, me da Rosita Alviris, todas esas las hizo él. Películas del 80. Don Cheto, nos podemos despedir con dedicación a Ana. A ver. Que sus ídolas eran Flans. Que si puede cantar la de Tímido. Claro. Las tres. Tímido les. Era mitad de verano. Vamos a las jericallas. Oye, pero no, mejor que cantar el bazar. Me gusta. Ándale. ¡Me enamoré! No, pero te conocí en un bazar. Va. 3, 2. Te conocí en un bazar, un sábado a mediodía, entre la gente y los puestos, como tú me querías. Tú me dijiste, eso no te va muy bien, otro color tú deberías escoger, al rato, ¿qué vas a hacer? Amo, te invito a comer, me enamoré de ti en un bazar, entre cuadros y revistas, camisetas, discos y gis. ¡Ay, ay, qué rolonas, perras! Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper. Señores, se reunieron los presidentes por acá de los países. De México, Estados Unidos y Canadá, que están dentro de este tratado, ¿qué se dijeron? Hay un análisis, no por parte de la Ferrari, por parte de Ingrid Lasper esta mañana. ¿Cómo estamos, mi güera chula? Ah, no se escucha. Ah, bueno, ya la va a poner la Ferrari, como que le, ¿cómo la, que la, la, como que no quiere que la se oiga, Ferrari, vea, la Ferrari que, lo quiso, para que no la quemen, la está bloqueando, la está así, como que era. Ingrid, ¿cómo estamos? ¿Colgó Ingrid la espera? Bueno, ahorita le volvemos a llamar, pero este sí va a ser lo que se dijeron, que estuvo ahí, que estuvieron planeando, que se dijo en cuanto al libre comercio, al tratado de comercio, en cuanto a inmigración, esas y muchas otras cosas más. Ya está Ingrid Lasper ahí, ahora sí, ¿verdad, Ferrari? No, ¿la quiere bloquear la Ferrari? La le colgó. ¿Cómo estamos, mi güera chula? Ay, mi querido Don Cheto, ahora que es el Black Friday, sí vengo ocupando que me mande como que un teléfono nuevo, porque mi anda como que escandalizándose. Le voy a mandar, ¿usted ha visto el iPhone 13 blanco? Pues el que sea, con el que funcione, yo con eso me conformo. Ya sabe que yo no soy así como de muy high maintenance. Ok, nomás le preguntaba si ha visto el iPhone 13 blanco, porque le voy a mandar unos calcetines de ese color. Para eso me gustaba, mi querido Don Cheto. Pero bueno, estamos listos con la información. Oiga, platíqueme, ¿de qué hablaron los tres cabecillas en esta reunión? Bueno, efectivamente, el día de ayer, como bien lo saben, en la Casa Blanca se llevó a cabo esta reunión número 9, Cumbre de Líderes de América del Norte, con Joe Biden, Justin Trudeau y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, los retos principales a superar, obviamente, la recuperación económica de los tres países, reducir el cambio climático, que es algo que también se tiene que estar al pendiente, atender las causas migratorias, Don Cheto, que es una de las cosas más importantes, y también pues evitar con esto la trata de personas, el tráfico de drogas, y también tocaron el tema de la pandemia para poder ayudar a reducir pues el COVID-19 a través de fortalecer las cadenas de suministro médico y reconocimiento de vacunas y donación de algunos antígenos a naciones de Latinoamérica y del Caribe. El presidente lo que dijo
dentro de lo más interesante fue que es importante que tanto el Canadá como Estados Unidos y México se unan para poder tener una competencia importante frente al crecimiento que está teniendo otras naciones como China, que está teniendo una expansión productiva y comercial impresionante. Dice el presidente que representamos el 13% del mercado mundial, China domina el 14.4%, pero si sigue subiendo así la cosa y nosotros no nos unimos, va a llegar un momento en el que vamos a perder el terreno por completo, don Cheto. Por otro lado, también agradeció al presidente Joe Biden que no trate a México, dijo, como un patio trasero. Él aseguró que ambos, desde que se conocieron, tienen un trato respetuoso, que dice que siente que lo tratan entre iguales y es lo importante. Otra cosa relevante que creo que también bien visto, pues fue que se necesita dejar de rechazar a los migrantes simplemente porque son migrantes. Es decir, hay que ver que muchas veces estas naciones como Estados Unidos y Canadá necesitan la fuerza de trabajo. Y si hay una demanda de mano de obra y ahí hay un flujo de personas que quieren ir a trabajar, pues debería entonces de hacerse un estudio de cuántas personas se necesitan para que de forma ordenada pues se pueda llevar a cabo esta migración. Nuestra visión del Norteamérica futuro se basa en fuerzas compartidas, fue lo que dijo, la unión hace la fuerza. Y bueno, como yo les decía también, entre otras cosas importantes, Marcelo Ebrard dijo que con el caso de Canadá se tocó todo lo que tiene que ver con hidroelectricidad, que no se tocó a fondo lo que viene siendo pues la reforma energética, que se hará después, pero sí se habló pues por encimita. Y por otro lado, bueno, pues esta cuestión de COVID-19, como les había dicho, tres países se unirán para donar estas vacunas de COVID-19 en México, que por cierto ya se estableció que habrá dosis test, tanto de Pfizer como de Moderna, para todos los adultos en México. Hasta aquí la información de lo que sucedió, lo más relevante, los highlights de esta cumbre de los países de Latinoamérica. ¡Bravo! ¡Bravo, ese Ingrid! Sí es un análisis, ¡bravo! ¡Se ve! ¡Algo que dice Ferrari! ¡Ingrid, no, lo hizo presente! ¡Muy bien! ¡Agua, jabón, escopeta! Ahí ¡escobeta, escobeta! ¿Cuál escopeta, me? Ingrid, muchas gracias. ¡Qué bonito análisis salió de todo lo que sucedió por ahí en esta... ¿Algo que quiere decir acá? Reunión. Ferrari, ¿qué aprendiste? ¡Un resumen! No, no le hagan bullying. No, para nada. Ray, ¡Ingrid, para reina bullying. Gay! No, muy bien, señor. Yo también. Feliz, yo mañana. Un abrazo, Ingrid Lasper. Síganle en sus redes sociales. Ingrid-Lasper, Ingrid-Lasper, Ingrid-Lasper todos los días. ¿Ves, Ferrari? ¿Ves? ¡Qué fácil! ¡Ay, sí! Fácil, muy fácil. Hacer, Ferrari. Yo sé, ¿ves? Que lo vas a hacer, hija. ¿Ves? Pronto, muy pronto. ¿Sí? ¿Cómo cuándo, más o menos, señor? No, pues yo creo que para finales del año. ¿Año? ¿Sí? 2042. Por si ya tan recaro viajar en avión, ahora lo que nos va a contar el chino, vale. Así es, señor. La segunda aerolínea más grande del mundo, que es Delta, salió a decir que en el futuro... ¿Cuál es la más grande? ¿Eh? ¿Cuál es la más grande? ¿Delta? ¿No? No, Delta es la segunda más grande. No será hasta... ¿La primera que será? Aire, ¿no? United, o American Airlines. United o American Airlines. O no, árabe, no, bueno, como sea. Mexicana de aviación. Así, viva Aerobús. Mexicana ya ni existe, señor. ¿No? No. Viva Aerobús. Tampoco, no creo. Bueno, señor, prepárese para pagar más cuando viaje en avión. Y es que dicen que la aviación es responsable del 2.5% de emisiones de carbono que están calentando el planeta. Entonces, lo que van a hacer, están invirtiendo, están gastando más de 30 millones al año en compensar esas combustiones de carbono para neutralizar las emisiones en sus aviones. Y obviamente que este dinero, ¿qué cree? No lo va a sacar la aerolínea, voy a gastar. Y ya, no. Les vamos a subir los vuelos para recuperar nuestro dinero. Nos van a vacunar, así funciona siempre las ¿cómo se llaman? Todos los negocios. Cuando algo ellos tienen un costo extra, lo terminamos pagando nosotros. Así. Entonces, los primeros 3 años subirá de un 10 a un 20% los vuelos. Y en los próximos 6 años, 60% podrían subir los costos del vuelo en avión. ¿A poco sí? Todo porque están implementando. Digo, por un lado está bien porque estás cuidando el medio ambiente, estás cuidando, puedo decir que el planeta, pero por otro lado, sí, ya están recaros. Yo quería ir a Chicago, a Thanksgiving. No, ¿con toda la familia?
Sí, mire. Pero es que también es temporada alta. O sea, hay temporadas en los costos de los aviones. Y a partir de noviembre ya es temporada alta. Sí, pero se manchan. Por ejemplo, el ir a Chicago me costaban como $100. Sí, pues. El regreso, $450, el más barato. ¿Por cabeza? Por cabeza. Esos vuelos que son a las 6 de la mañana, que nunca te quieres ir a esos vuelos. Pero mira, ustedes son 4. ¿A qué vas a ir allá? ¿Con quién vas a ir allá a Chicago? A ver. Pues, a ver, a mis hermanos. Oh, no, pues sí, ¿verdad? Sí. Nah, no, tío Peque. No, no te quieren ver, hombre. Ellos no quieren verte. Yo voy a decir, por si vas con tus suegros, ellos nomás son 2. No, no, lo que vamos a hacer es que van a venir. Pero bueno, hasta diciembre. Está bien. Sí, mira, tienes tu casa nueva, tu primer Thanksgiving. Hazlo ahí. ¿Tu primer qué? Tu casa con tus muchachitos, ahí Thanksgiving. ¿Thanksgiving? Sí, pues el Thanksgiving. Thanksgiving. Ahí hazlo con tus muchachitos, con tu esposa, jijija, jaja. Me gusta el pavo. Bueno, hagan pozole, hijo. Ah, pozole. ¿Entonces qué vas a hacer, pues, chino? A ver, dime, hijo. No me quiero enojar. No, no quiero hacer nada. No tengo la tradición. No tengo que celebrar Thanksgiving. Okay. Entonces, ¿para qué te quieres ¿qué ir vas allá? A comer allá? No, yo quiero ir a ver a mis hermanos. No, hagan un a ver, ¿qué recomienda? Don Cheto recomienda qué hacer en Thanksgiving. Yo, pavo, nunca te hago. Yo como pozole, vale. Perdonen. Vamos, nos vamos a ir con la tía que nos dijo que ya. Nos vamos. Hoy nos vamos. Anda llevando ya. Vamos a ir con la tía. No cabes. No cabes. No cabes. Estás muy alto tú. Ya. En una... A mí ya me dijo Carmela. Ya me dijo Carmela que podía ir. Fíjese. No, tú también. Ya tienes tu departamento. Haz algo tú allí. Dale gracias a Dios que estás allí. Aunque sea solo, no le haces. Voy a invitar a mi amiga Silvia Olmedo y a mi amiga Vivian y nos vamos a juntar como siempre solas las 3. Entonces sí voy yo ahí. Sí, voy ahí. No cabe. 3 para 1. Ahí, 3 para 1. Usted interprételo. 3 para 1. A mí me parece que el 1 voy a hacer yo. Bueno, vale. Pues sí, van a. Los costos de estos van a salir del bolsillo de el usuario, obviamente. Yo recuerdo una vez cuando se puso muy fuerte en Michoacán lo de los autodefensas y eso, pues los vatos querían $1, le pidieron a las tortillerías de allá de Tierra Caliente $1 por cada kilo vendido. ¿What? Sí, sí, en esto hablan de hace algunos años. Sí, sí, cuando estaba. Entonces, por cada kilo que vende va $1. ¿Tú crees que un peso? ¿Tú crees que el tortillero va a decir, no, pues el kilo cuesta 10, pues yo de ahí le voy a perder un peso? No. Lo subió, sí. Para que si pesos saliera del consumidor. Pues así son las aerolíneas, ¿vale? Igual. Bueno, ahorita regresamos. Ya nos vamos de la familia. A la gente que preguntó por Giselle, está en una asignación especial haciendo un diga video como los noticieros. ¿Qué dicen? La señorita Giselle Bravo el día de hoy tiene el día libre. Ah, sí, tiene el día libre. Anda haciendo un video allá, la que saqué en Perraland y besuqueando ahorita. ¡Ay, señor! Pues sí, se tratan los videos, ¿vale? De besuquearlas, ni modo que no. ¡Ay, yo quiero ser uno! Le voy a decir como le dije a Vivian ahorita que llegó preguntando de qué era el video. Le dije, mira, la contrataron por una de dos, o por su forma de ser o por su cuerpo. ¿Qué crees que usen en el video? Ah, pues sí. Pues sí. Ahí la andan besuqueando, ya sabrá. Va a salir de la chica. No, es un video de los Parras y Luis Coronel. Pues por eso. ¿Qué tiene? ¿Qué? No, pero no la contrataron por su forma de ser. Gorita. Por su forma de ser no la contrataron. No la contrataron para que ella cante este, ¿no? Sí, no, para actuar, no. A ver, va a haber besos. Va a haber besos y la vamos a ver en chiquifalda. ¿Cuál, Debbie? Así de besos. Bueno, ya nos vamos. Chino, ¿algo que quieras agregar? Nada. Gracias. Es ahí. Agregar. Sí, señor. Gracias. Ay, déjeme. Ferrari. Déjeme. ¿Cómo te calificarías tú el día de hoy? Ay, señor. Un triunfo, B, un fracaso, o C, ya no voy a venir mañana de la vergüenza. C, ya no voy a venir, señor. Bueno, está bien, qué bueno. Yo también te iba a decir lo mismo. Me despido, muchas gracias por la oportunidad. Lo que no me explico yo, Erika, es que si quieres salir al aire, ¿por qué no te preparas? ¿Le digo algo? Sí. Yo no sé. Yo no sé por qué. Te voy a dar unas tips para que te prepares. Libros para que los que le di al chino. Ay, ¿cuáles? ¿Y me ha leído? Bueno, yo se los di, que no los haga leer. ¿A poco me dio leer? ¿Eran para leer? Libros para leerlo. Para que lo leas. Eso es su escritorio para mira, mírate al espejo y lee cualquier cosa en voz alta.
Es serio, ¿no? Aunque tus hermanos digan que estás loca. O sea, tú agarras un papel y leo en voz alta así. Sosa. Hoy esta noche no se pierda. ¿Y por qué haces así? Pues así habla. Ay. Güey, sí, leen en español y todo. ¿Ok? Okay. Usada, ¿eh? Chapis calienta, ¿eh? El lunes. El lunes ya viene Giselle. No, pero el lunes también te quiero, de alguna manera. Dar un trabajito porque poco a poco vayas afianzándote, ¿ok? Ok, señor, okay. Gracias. Todos comenzamos así. Te traes una cubeta, un trapeador, porque si va a ser el trabajo. Ay, señor. Y aquí. No vas a hablar, pero aquí como que era. Pero chamo, a ver. No, te creas. Ander, pues, Ferran, nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Nos vemos ahí mañana. No, el lunes. El lunes, señor. Yo este fin de semana voy a volver a festejar mi cumpleaños. Me invitaron hoy al concierto de Ricky Martin y Enrique Iglesias. Y mañana me van a hacer fiestonón. Caen tan gordos los que hacen faramayas porque cumplen años. Señor, déjenos gozar, déjenos. Está bien, pues, está bien. Yo sé que yo soy el malo. Chino. Nos vemos, hijo. Ya nos vemos. Oiga, nada más le quiero mandar un saludo a Ana. Dice que le mande feliz cumpleaños a su papá, Manuel Núñez. Saludos, cumple 48 Manuel. Años. Con mucho gusto, Manuel Núñez. Un saludo. También a Gaby Galicia, que cumple años. Un abrazo a Gabriela Galicia. Besos para ti, baby. Y ya nos escuchamos el lunes. Los quiero mucho. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.